Comienzo esta editorial al enfrentarme a las cámaras, al igual que mi equipo semana tras semana. No sabéis el valor y el esfuerzo que implica someterse al directo continuo durante horas y el estrés que conlleva. Es muy fácil estar detrás de un ordenador o un móvil y comentar gratuitamente sin comprender el esfuerzo que esto requiere y no mencionar el desembolso económico ni el tiempo que robamos a nuestra familia. He leído muchos comentarios positivos, pero también algunos destructivos que no aportan nada a Somos Cofrades. Quiero dedicar esta editorial a mi equipo con profundo agradecimiento hacia aquellos que me brindan su apoyo constante, aquellos que permanecen a mi lado semana tras semana, comprendiendo la carga de estrés que esto conlleva. A la vista está que algo estamos haciendo bien, cuando hoy nos han otorgado el llamador de bronce. Quiero expresar mi gratitud al equipo de Somos Cofrades por llenar mi corazón de alegría y renovar mi fe en este proyecto. Aunque el camino no sea fácil, cada jueves recibimos una dosis de energía al escuchar nuestra cabecera, sabiendo que hay muchas personas entregadas detrás de las cámaras esperando este momento. Por eso hoy quiero dedicarles a todos los que forman parte de Somos Cofrades un reconocimiento especial, la marcha de nuestra cabecera, que nos brindan desde San Fernando, Luis León, Enrique Bucho y la banda Agripino Lozano.
para que esto continúe con la fe que el Señor nos regala. Gracias por hacerme feliz. Os quiero a todos con mi ser. Aquí comienza Somos Cofrades. Muy buenas tardes, aquí comienza el fin de la aventura. Habéis visto esta editorial de nuestro CEO, yo le digo nuestro CEO, el CEO de Onda Pasión y de Somos Cofrades, y bueno, el agradecimiento es recíproco y se lo hacemos a él constantemente. Así que, como digo, aquí empieza el fin de esta aventura y si Dios quiere, y pues los cofrades también, pues a lo mejor habrá algo más, no lo sabemos. Hoy domingo 7 de abril, primer domingo tras la Pascua de Resurrección y ya con el timón rumbo a Pentecostés. Que además este año nos traerá también el primero de los pregones de gloria, de la mano de nuestro queridísimo Jesús Andrades. Hoy celebramos San Juan Bautista de la Salle. Este santo, nacido en Remi, Francia, el 30 de abril de 1651, y a los 11 años recibió la tonsura. Para los que no lo sepáis, la tonsura es esa ceremonia litúrgica que se le corta en la coronilla un poco de pelo a aquellas personas que se les hace. Y bueno, su obra fue reconocida por todo el mundo, fue el fundador de la primera comunidad cristiana de enseñanza. Y bueno, dura hasta nuestra época, incluso bueno, tenemos a nuestra hermandad del Prendimiento que también lo tiene como cotitular. Este 7 de abril, 10.973 hombres celebran su santo en España, gracias a San Juan Bautista de la Salle. Y por supuesto, la hermandad del Prendimiento también celebra un día grande. Saludamos como siempre a nuestros compañeros de Isla Pasión, de Cofrade TV, que han estado con nosotros en esta primera temporada incansablemente y han llevado todas nuestras locuras también allá en la campiña jerezana y en la bahía de Cádiz. Este último programa, estos últimos instantes detrás delante de las cámaras, pues ya parece que fue ayer cuando era el 27 de octubre que inaugurábamos este Somos Cofrades, con muchísima ilusión, con muchísimos nervios, pero bueno, aquí era un sueño de nuestro compañero Alberto y nosotros pues poco a poco lo hemos intentado cumplir. Una noche más para acompañarme en estas lides con nosotros Francis Dueña. Francis, buenas noches, una pregunta. ¿Tú sabes cuántos días quedan para el Domingo de Ramos de 2025? Buenas noches, sí. Día 370 días. Tres horas y pocos segundos ya. Ya queda poco. 53 domingos, creo, si no me equivoco. ¿Qué tal ha ido la experiencia de Somos Cofrades, Francis? Pues muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Me ha gustado mucho porque, bueno, gracias a Somos Cofrades he vivido una Semana Santa diferente que este año por culpa de la lluvia. Bueno, pues por la tarde no hemos tenido cofradía, pero yo contigo la he disfrutado por la mañana. Así es, también nos acompaña Jaime Galán. Jaime, buenas noches, Jaime. ¿Está todo desarmado ya? ¿Hay todavía quedan pasos en la prioral o...? Yo creo que todavía queda resucitado, poco más creo que queda. Lo demás está todo ya enjaretado prácticamente. Sí, ¿no? Pues nada, ¿qué tal la experiencia con nosotros, Jaime? Impresionante, vamos. La verdad que ha sido un orgullo para mí poder estar aquí con ustedes acompañando y bueno, y esperemos que esta locura que empezó de vuestra mano siga un poco más adelante. Así esperamos, así esperemos que sea así. Y con nosotros Hilaber, que ya la han visto ustedes antes en cámara. Hilaber y yo. Buena, buena. tiene que venir más a menudo por aquí. Sí, cuando se permita, cuando se pueda.
Pero bueno, aquí ya desde que empezó, desde el principio casi, vamos, pues Alberto nos metió en este lío y aquí seguimos y encantados. Perfecto. Nos falta una persona más, nos falta Antonio Montero, ¿vale? Que ha pedido una hora de recesión al Consejo y se la hemos dado, ¿vale? O sea que dentro de poco vendrá Antonio Montero para estar aquí con nosotros. Así que, como siempre, antes de comenzar vamos a recordar nuestro concurso La Partitura, el concurso de la semana anterior, la Semana Santa, creo recordar. ¿Tenemos esa marcha, Alberto, o nos coge un poquito...? Nos coge un poco fuera de juego porque no está programada y yo ya la he metido en este jaleo. Pero bueno, para que lo sepáis, la marcha del último concurso fue El Embrujo de Triana, nuevamente de Jorge Águila e Isaac Gómez, de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. Y la ganadora en esta ocasión ha sido Celia Rivera. Enhorabuena, Celia. Una niña muy cofrade. Me suena a mí ese nombre. Te suena, ¿no? Y pues nada, nos consta que ha participado muchísimo en nuestra sección de La Partitura. Así que nada, te haremos llegar tu regalo. Así que sin problema. Y esta semana no traemos noticias en sí. No traemos noticias porque queríamos hacer un análisis de lo que era la Semana Santa, la Semana Santa que hemos vivido. Pero sí que no podíamos dejar de mencionar tres cosas, ¿vale? En un primer lugar queremos mencionar el Vía Lucis del Consejo, ¿vale? Que estará presidido y hace escasas horas que creo yo que se ha anunciado que estará presidido por María Santísima de las Nieves y que tendremos el traslado el viernes 19 de abril a la... Creo que era el traslado al Espíritu Santo, ¿no? Me parece a mí, ¿no, compañero? Sí, efectivamente. Al Espíritu Santo, al convento de las Hermanas Concepcionistas, de las Hermanas Concepcionistas, no, de la Reverenda Madre del Espíritu Santo, y regresará a la Basílica el día 20. También queremos comentar que la Hermandad de Afligido traslada a sus sagrados titulares al convento de, esa sí, las Reverendas Madres Concepcionistas, el próximo viernes 12 a las 6 de la tarde, ¿vale? Y no queremos dejarnos de hacer eco de lo que yo creo o que yo considero que puede ser el proyecto más importante que tenemos los cofrades portuenses en general, ¿vale? Que es la rehabilitación de la Capilla de la Aurora. Escuchábamos el pasado jueves en Radio Puerto un programa especial que conducía nuestro amigo Javi Villar, ¿vale? Y que tenía el presidente de la comisión y a su hermano mayor, el hermano mayor de la Hermandad de la Humildad, y teníamos distintas maneras de colaborar con ellos. No sé si tenemos también el títico por ahí, Alberto. Por favor. De poder colaborar, pero sobre todo y fundamentalmente lo que queremos que entendáis es que hay un número de teléfono que es el 684-400-889 al que pueden llamar para que les informe de absolutamente todo ello. Y creo que, como decía, creo que es un hito histórico dentro de las hermandades portuenses que creo que tenemos que remar todos en la misma posición. ¿No estás de acuerdo conmigo, Francis? Sí, totalmente. La verdad que ya veníamos durante mucho tiempo, bueno, anunciándolo, y bueno, parece que ya, bueno, va a ser un sueño, ¿no? Yo quiero pensar que a corto plazo, por lo menos la primera fase de la restauración de la Capilla de la Aurora, que creo que ya, no sé si llevamos 9 años, se lleva cerrada, me parece, ¿no? Y que bueno, que a ver si para el año que viene, para 2025, pues la humildad ya puede salir de ahí. Y como siempre digo, que no es solamente una cosa de la hermandad, sino que es para un bien para el puerto de Santa María. También teníamos un vídeo, Alberto, ¿podemos ver el vídeo que ellos difundían a través de sus redes sociales? Gestionaría también lo que sería la basílica, ¿no? Porque ahí también teníamos otro problema, ¿no? Bueno, este año se ha podido ver, ¿no? Al final volvemos a tener una basílica colapsada con todos los pasos, todas las cofradías, que volvemos a lo mismo, que la iglesia no se le cierra a nadie y que todo el mundo es bienvenido. Pero sí que es verdad que ojalá cada uno pueda irse a un sitio distinto, pues también ya no solo por el tema de la cabida, sino para intentar evangelizar un poco más el puerto, porque al final evangelizamos todos en el mismo sitio. Y sí que es verdad que bueno, que el puerto yo creo que está falto de evangelización, pero sobre todo por distintas zonas. Entonces sí que es verdad que bueno, ayudaría bastante. Eso lo defiende mucho Antonio Montero aquí, el tema de la evangelización, haciendo digamos una explosión, no un éxodo, como decíamos nosotros, de las hermandades a través de la, o sea, saliendo de la basílica. A ti eso no te afecta, ¿no, Andrés? Hombre, matiz muy importante que ha dicho Jaime, que en la basílica todo el mundo es bienvenido. Matiz muy importante, la verdad, sí, sí, con todo lo que ha acontecido esta Semana Santa. Pues sí. Pero es muy importante que se empiece a salir de la basílica y se pueda evangelizar en otros barrios. Y si sucede cualquier cosa y no haya problema de overbooking de pasos, por ejemplo. Claro.
Porque además la alternativa, quería escuchar a Carlos Marguí, Carlos Romero Marguí, el hermano mayor, no pasaría porque ellos volviesen a la Basílica, sino la primera alternativa que contemplan, el no estar en la Aurora, sería intentar hablar con Prendimiento para ver si pudiesen salir todos del Espíritu Santo. Ah, sí. Exactamente, sí. Efectivamente. Entonces, yo no sé si esa convivencia sería posible. A mí me resulta un tanto inviable, pues viendo las dimensiones del Espíritu Santo, ¿no? Depende más de las hermanas que de la propia hermandad, supongo. Yo claro. Creo que a la hermandad no le supondría mucho. Supongo que sería más las hermanas de mantener el convento como un templo donde se recibe culto y demás. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar de bancos y demás? Claro. Hombre, la verdad que tres pasos allí en el convento, no sé, yo lo veo complicado, vamos, complicado. Que caben, pero que efectivamente limita mucho el espacio y estaría muy, muy apretado, ¿no? Y bueno, ya nos decía Carlos el día del Jueves Santo que bueno, que ellos no pueden plantearse ni incluso pedir una hora al consejo ni demás. ¿Por qué? Por el tema de los oficios, porque a las 6 tienen que dejar en la iglesia, el convento con todos los bancos bien puestos y demás para que se celebre los santos oficios. Así es. Es que ya más no se puede pedir, ¿no? Entiendo yo, ¿no? A las hermanas les hemos pedido que recojan a una hermandad, que recojan a dos, que recojan, ya, que le quitamos también los santos oficios. La verdad que sería un poco complicado ese tema. Sí que es verdad que, bueno, viendo los comentarios que se escuchan en los mentideros cofrades, que no sabremos si será verdad o no, sí que es verdad que en la Basílica parece ser que va a quedar más hueco, porque si es verdad los comentarios que hay, que el Dolor quiere mudarse a las Esclavas, creo que eran, si el Dolor se va a las Esclavas, el Nazareno siguiese saliendo desde su casa al mandar, bueno, pues ya podría haber otra vez ese hueco, aunque fuese también colapsado, pero una por otra, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, si la Humildad no tuviese sitio en el convento, como si hemos hablado antes, bueno, pues la Basílica yo creo que está abierta para todo el mundo. De todas maneras, yo creo que también con un proyecto ya de rehabilitación ahí, ¿no?, eminente que tenemos, que la Humildad esté a lo mejor el año que viene solamente en la Basílica, yo creo que tampoco molestaría mucho, ¿no? Al revés. Hombre, si fuera, dices tú, bueno, a lo mejor me tengo que plantear que es para siempre, siempre, pues no sé, habría que tomar otras medidas, pero a lo mejor un año, una cosa pasajera, bueno. Bueno, sí, la verdad es que sí, una cosa pasajera, a lo mejor en un momento dado sí no tendría ningún problema, no creo. También es verdad que yo tiendo a ser pesimista con respecto a obras. Es que así empezamos también el año 2015, claro, vamos a salir enseñando de la Basílica. Con respecto a obras, con respecto a este tipo de circunstancias. Y ojo, porque por desgracia nos ha tocado vivir la salida in extremis de Afligido, la salida in extremis de Humildad. Pero puede que sea de un problema más importante, que además vivimos algo de esto el Viernes Santo, y es que tengamos que salir todas las hermandades de la Basílica. Entonces vamos a ver dónde vamos a terminar. Entonces ese ya sería un problema más grave, porque bueno, hubo un desprendimiento también en la... O sea que a lo mejor un día llegan y nos dicen, no, es que todas las hermandades os tenéis que ir de la Basílica. Y por eso entiendo que, bueno, ya luego tendremos lugar a analizar la encuesta que hemos hecho sobre el tema de la salida de la Basílica. ¿Pero no crees que... ¿Te imaginas, Jaime, que tengamos que salir todo el mundo de la Basílica? Yo no me lo quiero ni imaginar. Hay algunas que... Y yo hablo de la mía en particular. Creo que todavía no estamos preparados para irnos a ningún sitio. Nuestra casa hermandad, todo el mundo tiene en su mente por qué no agrandáis la puerta, por qué no la decentáis. Pero bueno, eso trae unos permisos de obra, eso trae unas... Y yo lo veo inviable, vamos. Ojalá que no. Pero es que tenemos un problema. Así es. Hace un problema. Imagínate que un día, don Antonio, nos levantamos... Pues mira, os tenéis que ir de la Basílica. No es que os tengáis que ir, ni mucho menos, por supuesto, que luego se ponen mis palabras en boca de gente, no es que os tengáis que ir, sino que hay que hacer una actuación y es necesario que, bueno, que tengáis que ir. Bueno, tú lo dices por una actuación de que hayamos que hacer una obra o algo. Claro, imagínate. ¿No? La iglesia, la Basílica es muy grande, ¿no? No se va a actuar, no se va a tener que cerrar a cal y canto, ¿no? Claro, pero tú imagínate que, oye, por distintas circunstancias... Tú me lo estás poniendo negro, negro, claro, negro. Claro, yo lo he dicho en primer lugar, yo soy muy, muy tremendista, muy, muy pesimista, ¿no? Así que... Pues pocos templos quedan fuera para poder salir la hermandad. ¿Y a dónde vamos a hacer estas de penitencia? Claro, y esa es otra también. Sobre todo con las alturas de los pasos que tenemos. Claro. Pues, sin más lejos, ahí entre el árbol, el crucificado. Altura y anchuras también, ¿no? Claro. Es que no entramos en ningún lado. Bueno, el mío seguro que no entramos en ningún lado. Es que no entramos. Efectivamente, mira, hablamos también de alturas y anchuras, porque ayer se realizaba la muda del paso de prendimiento y teníamos ahí un pequeño problemita de anchura que ha entrado muy, muy justo en...
en el convento del Espíritu Santo, pero bueno, finalmente ha entrado, pero es verdad que las dimensiones pueden ser muy distintas y la casuística puede ser muy distinta. Bueno, eso vamos a dejarlo para un mal sueño. ¿Vale? Sí, sí, por favor, vamos a dejarlo para un mal sueño, pero vamos, para más mal sueño de verdad, Francis, el de esta Semana Santa, ¿no? Oh, tremendo. Nadie se esperaba esto porque mira que siempre vamos mirando los partes meteorológicos y demás y vamos, todo lo que tienes a tu alrededor, has mirado ya aplicación, no sé qué, que no, que yo no miro hasta el miércoles santo, que yo no miro hasta el martes santo y nadie, yo creo que nadie pensaba una Semana Santa así, ¿eh? Porque bueno, han sido tres hermandades o cuatro hermandades, ¿no?, aquí en el puerto las que han podido salir. Dos sí han realizado su estación de penitencia, digamos, completa, aunque modificaron también su recorrido y sus horas de salida, pero las otras dos, tanto Borriquita como Huerto, bueno, pues totalmente deslucidas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Jaime, ¿qué Semana Santa tan atípica, ¿no?, tan extraordinariamente atípica hemos vivido, ¿no? La Semana Santa como cofrade, fatal. Yo sí que tengo que decirlo, reconozco, contento porque mi cofradía podía salir a la calle, pero sí que es verdad que, bueno, todos los días típicos, yo me levantaba y la sonrisa en mi casa no estaba, porque lo que más nos gusta a nosotros es un palio de huerta con una marcha bonita y en una calle estrecha, y este año lo hemos podido disfrutar poco, muy poco. Y además no solamente eso, Gilabert, porque aquí hay otras cosas. Ya, vale, yo puedo salir en determinadas circunstancias a la calle, ¿no?, pero es que es verdad que la Semana Santa, sobre todo las cofradías en la calle, se habla mucho de estética, se habla mucho de, oye, pues, de puntitos de luz, de cositas que van andando, pero es que todo lo que ha salido tampoco es que lo hayamos lucido como merecen nuestros titulares, ¿no? Sí, la verdad es que las candelerías han ido este año pues muy apagaditas y demás, pero bueno, es lo que nos ha tocado y al menos algunas hemos podido estar algún tiempo en la calle. ¿Hay que salir a toda costa? ¿Tú crees que hay que salir a toda costa? Agotar todas las vías posibles para ello. Agotar, que políticamente correcta, hay que agotar todas las vías posibles. Me parece bien que haya que agotar todas las vías posibles, pero también yo creo que hay que... Siendo consciente de la decisión que se toma. Es verdad, yo siempre digo, y lo hemos hablado durante toda esta Semana Santa y demás, que bueno, que es verdad que la Junta de Gobierno tiene una difícil tarea, ¿no?, a la hora de reunirse y tomar esa decisión, y que la Junta de Gobierno, pues bueno, es la que se equivoca, para bien o para mal. Si sales y te cae agua en la calle, hay que ver que por qué ha salido, y si no ha salido, hay que ver que debería haber salido porque al final no ha llovido, o han caído 3 gotas. Y que este año es lo que ha pasado. Nosotros tuvimos, vamos, nosotros cuando nos dieron los partes sabíamos que más o menos a las de 7 a 9 nos podía llover. De hecho, cuando nos reunimos, pues teníamos más o menos que estábamos por el entorno de la prioridad, y si en algún caso teníamos que refugiarnos, dependiendo también de flagelación, pues nos refugiaríamos en un momento. Después las circunstancias se dieron como se dieron. Igualmente, ustedes, pues, flagelación Nazareno y Humildad, pues ante los partes no salieron y no cayó ni una gota. En fin, esto es como pero todo. Que seguran que, pero vamos, no lo podemos saber a ciencia cierta. No, hombre, pero que a lo mejor deciden salir y le cae la más grande. Exactamente. Pero, yo he vivido muchas estaciones de penitencia de todo tipo y de verdad que he vivido llamadas a la base. No, ahí no va a caer absolutamente nada de agua y al final nos ha caído una tromba espectacular. O sea, quiero decir que en esta zona del mundo nuestra meteorología es difícil, por lo menos, de predecir. Pero bueno, vosotros también tuvisteis suerte, Jaime, o sea, pero... Nosotros tuvimos, vamos, un Martes Santo más santo que nunca, como me dijo mi compañero Antonio Montero. Sí que es verdad que, bueno, nosotros sabíamos que agua había, que había sobre las 6.05 o 6.10. Y bueno, y barajamos varios partes y dijimos, bueno, vamos a intentar retrasar a las 6:30. Una vez que vimos a las 6:30, vimos que ya no había más agua, que podría haber una mínima posibilidad de agua ya encajado en la noche, pero que lo mismo el viento la cambiaba. Los cerillitos siempre se han arriesgado y este año pues nos ha salido bien. Claro, es verdad que también hay circunstancias y cofradías que a lo mejor bueno, son un poquito, como dice Jaime, un poquito más arriesgadas. Otras hermandades son un poquito más... amarrategui, ¿no?, digámoslo así. Pero bueno, yo creo que eso deberíamos de llegar un momento a hablar de porcentajes en los estatutos o en el régimen interno, Francis. ¿Cómo, perdona? Hablar de porcentajes de lluvia en los estatutos o régimen interno. No, yo creo que no. Imposible. Yo creo que no, porque como nos ceñimos a eso, entonces cuando no salimos nunca. Claro, pero mirar el porcentaje no, es mirar cuánto te puede caer. Es claro. Decir, nosotros salimos y nos daba la posibilidad y un 0,1, 0,2, que es lo que cayó, es decir, no cayó nada más, no cayó nada del otro mundo, ningún aguacero ni nada, simplemente gota.
Y simplemente cuando nos refugiamos en... cuando el palio estaba entrando en la Basílica Menor, empezó a apretar un poquito y ya no paró. Es verdad, pero ahí también... aquí siempre tomes la decisión que tomes, vas a tener hermanos en tu contra y hermanos en tu favor. Eso no, aquí es verdad que las decisiones siempre son hechas en lo que tienen. Totalmente. ¿Existe algún seguro para que cubra los gastos de la salida procesional si no salimos por lluvia? No. No lo cubre, ¿no? Porque tiene que suspenderla con 2 o 3 días de antelación y demás, ¿no? Eso no lo vamos totalmente, a poner en el régimen interno. Totalmente. Es que es muy difícil, es una circunstancia muy difícil. Yo particularmente también decía... que no es que haya sido un año malo, no es que yo haya no recuerde un año malo, es que creo que no he vivido un año tan malo. Vosotros, que sois más pequeños que yo, entiendo que tampoco habéis vivido un año tan malo, ¿no? En la vida. O sea, yo lo que yo he vivido este año, mira, yo lo he pasado peor hasta que los años que hemos estado de pandemia. Uh-huh. Porque aunque sabíamos que la pandemia no salíamos, pero ya teníamos ese precedente de decir, bueno, hemos estado encerrados, sabemos ya que se ha suspendido... Pero es que esperando hasta el último momento, con la gana y el ansia de ver poner la cruz de guía en la calle, y que no salía, y mañana es que de sol y tardes de lluvia, y tardes de lluvia y mañanas de sol, y tú decís, ¿por qué esto es tan inestable? ¿Por qué a nosotros? Pero me quedó una frase que he visto que dice, el Señor nos quita lo que nos gusta para darnos lo que necesitamos. Entonces, bueno, me voy a intentar conformar, y vamos a dejarlo ahí, pero bueno. Ese, es el consuelo, ¿no? Ese es el consuelo que tenemos. El día de hoy ya podría haber sido Domingo de Ramos. Claro, yo siempre pues digo sí. Lo mismo también. Es que todo cualquier... O Domingo de Resurrección. Bueno. Lo que pasa es que si hubiera sido Domingo de Resurrección, Borriquita y Flagelación no hubieran salido porque el domingo pasado... No, sí. Borriquita y Flagelación no salen a la calle, están pasados por agua, es que... Se avecina porque normal, Semana Santa, normalmente ¿no? Hemos tenido bastante suerte con el tema del sigue, agua. Sigue, pero ¿te imaginas que este año hubiera sido en 2022? Pues mira, la verdad es que... A mí me tienen que coger... Por la parte que me toca, a mí me tocó vivirlo así. O sea, el lunes santo en Sevilla no pude salir. O sea, también llovía, con lo cual se suma otro año más. Es que yo creo que ese año afligido no salió, ¿no? Al final, ¿no? Pero cuando, porque le cayó una tromba de agua, que nada más cuando iba a poner la cruz de guía en la puerta. O sea, que ellos se llevaron 3 años sin salir. Bueno, y ahora también tenemos otra cosita, porque ya no solamente es la lluvia, la Semana Santa y todo el tema esto, que por supuesto a mí me parece que el marketing de las hermandades y cofradías lo realizamos en Semana Santa y realmente es cuando vamos, digamos, recogiendo esa red que tiramos a los ciudadanos y a aquellas personas que le llegan nuestros titulares. Pero esa modita que tuvimos el año pasado de mesa redonda para arriba, mesa redonda para abajo, ¿ahora de qué hablan las mesas redondas, Jaime? Mesa redonda, pues la verdad que es un tema bastante complicado. Claro. Pues sí, es verdad que el año pasado había tema del cual abarcar, pero este año poquito. Como estábamos comentando antes, que ha comentado Francis, han salido 4 cofradías a la calle, entonces poquito se puede hablar. Yo creo que se va a hablar más de lo que han hecho las cofradías que no han salido, el por qué y criticar, por el fin y al cabo, eso es lo que se va a hablar en las mesas redondas, que realmente lo poquito que se puede hablar de que haya salido a la calle. ¿Qué balance se puede hacer en una Semana Santa como esta? Hablar de las decisiones de la Junta de Gobierno, de cómo han funcionado diputaciones mayores de gobierno ante casos de lluvia, coordinación del Consejo, por ejemplo, en fin, todas esas cosas que se han puesto de manifiesto este año. Y también entiendo que para la hostelería, para el gremio turístico, digámoslo así, portuense, una auténtica ruina, ¿no, Francis? Yo creo que sí, ruina no solamente aquí en el puerto, sino en toda Andalucía, ¿no? Yo creo que el otro día estaba hablando con un hostelero de la calle Misericordia, precisamente, y bueno, de que se ha tenido que llevar pues mercancía a su casa para ir comiendo todos los días para que no se estropee, y dice, bueno, tengo que hacer las cuentas, pero bueno, la pérdida puede ser una considerable. Pues sí, y además decía, ya esto ya para rematar, que creo que tiene mucha razón, decía nuestro amigo Juanito Conejero, dice, y lo peor de esto no es eso, lo peor de esto es que el Domingo de Resurrección termina de llover y ya no vuelve a llover hasta noviembre. Exactamente. Que ya no vuelve a llover. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que hemos tenido ahí una Semana Santa. Yo, insisto, ¿tú la recuerdas, Francis? Yo tampoco la recuerdo también. Yo, muchas veces el Jueves Santo, normalmente, estadísticamente el Jueves Santo, el Viernes Santo ha sido complicado, a lo mejor no han salido, pero... Ese cambio de luna, ¿no? Que efectivamente, habla, ¿no? Que empieza el Miércoles Santo y demás, y por eso el huerto siempre se ha salvado, pero tantos días de lluvia, intensamente como ha llovido, levantándonos... por la mañana mirando al cielo con la lluvia y eso, yo creo que nada. Y luego otra cosa también que hay mucha gente que se acerca y te pregunta, oye, ¿económicamente cómo le afecta esto a una hermandad?
¿Una cofradía que no salga a la calle, cómo le afecta? Bueno, el otro día, yo creo que hay mucha gente, y lo habéis escuchado, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, la papeleta de sitio se devuelve. Hombre, es que no hemos salido, es que el sitio no se ha gastado. Bueno, a ver, la hermandad tiene que hacer frente a sus gastos, ¿no? Porque están hechos, porque las bandas cobran, porque los músicos tienen que cobrar, porque el de la cerería ya ha puesto la cera en la casa hermandad y tiene que cobrar. Yo creo que todos los gastos, salga o no salga, claro, son iguales. ¿No habéis escuchado eso nunca, lo que dice Fran? En nuestro caso es que viene incluida en el año, así que... Claro, bueno, es verdad. En nuestro caso ya es distinto. ¿Y tú, Jaime? Nosotros ahí, bueno, yo, Juanito Conejero lo podrá contar, que incluso ha habido personas que han dicho que no pagaban ni el año de hermano. O sea, que ya no solo la papeleta de sitio, sino ni el año. Es que, por ejemplo, a cuenta de esto, el año de la pandemia, ¿no? También. Sí. Hombre, es que si los dos años sabemos que ya no vamos a salir, ¿para qué vamos a pagar el año? Hay personas que, bueno... ¿Para qué vamos a hablar si ya sabemos cómo son? Bueno, mira, ahí estamos viendo ya las imágenes de la salida de Borriquita con paraguas en las aceras, ¿no? Uh-huh. Ese también... que tenemos también los cofrades de cierre el paraguas, ¿no, Francis? De no abre el paraguas que... No, bueno, no solamente no abra el paraguas, no, sino no lleves el paraguas, no salga con el paraguas, pero es que este año tenía que salir con el paraguas, ¿eh? Claro, claro, no había manera. Ahí el señor de la borriquita, uno de los pocos señores que han salido, y decía yo también, se lo comentaba aquí al hermano Francis, decía, qué curiosa Semana Santa, que el último paso en recogerse va a ser el señor del huerto. Sí, porque, bueno, debería haber sido a lo mejor el palio de gracia y esperanza, pero bueno, tal como se dividió el cortejo una vez que el equipo del diputado mayor de gobierno pues dijo de que nos volvíamos, el palio se recogió antes y el misterio, bueno, fue el último paso en recogerse. Es verdad que en este año yo creo que podíamos hacer una mesa de redonda de diputados mayores de gobierno. Yo creo que sería lo suyo. Pues ¿sabes? Sí, porque muchas veces nada más que pensamos en hacer mesa redonda de costalero y capataces. Y muchas mayor veces, incluso a lo mejor, ¿no? También, ¿no? Efectivamente, muchas veces cargos o miembros de junta pues no caemos en hacer este tipo de mesa redonda, pero no solamente para hacer balance, sino también para que los propios miembros, los cofrades de las hermandades aprendan también del trabajo interno de la hermandad. Uh-huh. Nosotros lo hemos intentado comentar y intentado analizar todos los días por la mañana. Yo casi siempre lo repetía, decía que la cofradía no tiene nada que ver con la hermandad, que el hermano mayor, cuando la cofradía sale a la calle, se la entrega al diputado mayor del gobierno, que es el principal responsable de que vaya todo bien en la calle. Un diputado mayor del gobierno del que también se habla mucho, que es Iván García de Quirós, que también, la verdad, el tío tuvo sus tablas, aguantó y le salió muy bien la jugada, ¿no? Iván es que yo siempre lo digo, ¿no? Iván es para mí el Leo Messi. O sea, yo a Iván lo veo y sí que es verdad que él siempre se pone en lo peor. O sea, yo hablo con él de diputado mayor de gobierno y él, cuando él habla conmigo, me dice, mira, yo ya he mirado este recorrido, este horario, por aquí, por allí, y yo me pongo todo lo peor y ahora vamos a ponernos lo mejor. Entonces nosotros llegamos allí, nos reúne detrás del altar y cuando nos reúne la Junta de Gobierno es que ni habla. Es que él hace pum, 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 y decimos la Junta, a muerte contigo. Claro. Lo que tú mandes. Y al final, pues, la verdad bueno, que... Bueno, pero la decisión me imagino que será de todos, ¿no? Por o supuesto, no votáis y demás. Nosotros votamos, quien... Bueno, no, vamos, lo voy a contar porque sí que es verdad que no es nada extraño y en todas son iguales. Nosotros votamos si retrasábamos media hora, si retrasábamos una hora, si decidíamos no salir o directamente si nos tiramos para la calle. Pero siempre y cuando el diputado mayor de gobierno, que ya había barajado también otros partes meteorológicos, y nos había dicho otros posibles recorridos, si hiciese falta o lo que sea, pues nosotros entonces alzamos la mano de si sí, de si no, si retrasar. Lo que sí tengo que decir, que estoy muy contento porque es que toda la Junta estuvimos al unísono gracias a la decisión que Iván nos puso encima de la mesa. Iván nos dice esto y ¿qué pasa? Es que nosotros con Iván, ya te digo, es que vamos a muerte. Entonces lo que él nos cuenta, a ciegas, nosotros nos ponemos un velo y detrás de él. Y gracias a Dios, pues nos salió estupendamente. ¿Confiáis plenamente en él? Nosotros, totalmente. Y ojalá pueda seguir con nosotros bastantes años. Ojalá. Bueno, la realidad es que cuando esa es una reunión muy crítica en una hermandad, cuando se va a convertir en cofradía, esa reunión de cuando hay unos partes meteorológicos dudosos y tal igual. Y ahí sí que es importante lo que estamos hablando, ¿no? Que llegue el diputado mayor del gobierno y ofrezca un plan. Y sobre todo también que ofrezca información para que los miembros de Junta puedan tomar una decisión oportuna. Porque luego llegamos a otros casos que a lo mejor pues, los diputados mayores de gobierno no dan información. Con lo cual, hoy en día estamos pendientes del móvil, estamos pendientes de esto, pero realmente hace falta una información fehaciente, una información que esté contrastada por algún medio.
Porque de nada vale que yo coja un parte que te diga que no, mira, es que mi móvil a las 7 de la tarde, yo creo que eso ha quedado en un segundo plano, ¿no? Sí, porque bueno, evidentemente cada aplicación que tú mires te da un parte diferente, ¿no? Entonces también, bueno, yo creo que también hay que hacer alguna llamada, ¿no? A no sé si a la base, o creo que el huerto también tuvo algún contacto en Puerto Cherry y demás, y que contactó para que le dijeran, bueno, si la borrasca permanecía en el puerto, se desplazaba, se quedaba con nosotros, ¿a qué hora? Yo creo que siempre hay que contrastar los partes meteorológicos. ¿Tú has sido diputado mayor de gobierno, Fati? No, he sido auxiliar, pero bueno. ¿Has tenido que tomar alguna decisión difícil en la calle? Bueno, la tomaba el diputado mayor de gobierno, pero bueno, yo iba a muerte con él, vamos. Sí, hombre, pero te habrá pedido algún consejo, ¿no? O algo, ¿no? En verdad también te digo una cosa, es que el huerto había tenido mucha suerte. Sí, siempre, ya te digo, y cuando recuerdo una vez que sí nos llovió muchísima agua en carrera oficial, estando, vamos, el señor en la tribuna, que creo que fue en 2005, si no me equivoco, y bueno, y nos dijeron que, bueno, que iba a llover, si llovía era nada, un chimirimi sobre las 9 de la noche, pero una cosa, bueno, y nos cayó pues la más grande que nos tuvimos que dar la vuelta, ¿no? También te pregunto a ti, Gil, a ver, que tú eres el más atrevido, yo creo que de toda la mesa. ¿Es lógico hacer una estación de penitencia con esta incertidumbre? Porque hemos visto todos en las redes sociales, no sé, se difunden por ahí los distintos vídeos, creo que de San Buenaventura, este hombre, ¿no?, de que decía el hermano mayor, que decía, hombre, no, yo cuando hago estación de penitencia, hago estación de penitencia, lo que no puedo estar pendiente de otras cosas. ¿Se puede hacer estación de penitencia y estar pendiente del cielo? A ver, es que todas las opiniones son respetables, es decir, yo entiendo a la persona que dice, yo quiero hacer mi estación de penitencia tranquilo y demás. Bueno, cada uno tiene su manera de pensar y su idiosincrasia. Yo pienso que uno de los fines principales, si no por casi el único fin que tiene una hermandad, hace estación de penitencia y hace culto público en la calle. Entonces, pues, con eso jugamos, es decir, para eso se han creado las hermandades y las cofradías. Te tiene un tío controvertido, ¿eh? Sí, sí. Y ahora ya, en el medio de mayordomía, que tú quizás, Jaime, ahí entiendes un pelín más, ¿no?, del tema de mayordomía. Todo el mundo, no toque eso, que se ha mojado, que se va y no sé cuándo, no, ten cuidado con el terciopelo. ¿Qué actuación hay que hacer realmente con los enseres y con los titulares de una hermandad después de una lluvia? A ver, yo, mi punto de vista, en cuanto a mí me cae lluvia, yo lo más rápido para casa, por el camino más corto, y sobre todo que se intente no tocar el tema de los enseres. Sí que es verdad que, bueno, que hay tipos de paso que, por ejemplo, si lleva el dorado, una vez que tú le pasas el dedo, el dorado se va y eso se pierde. Por eso se pierde. Sí que es verdad que, bueno, el terciopelo se queda manchado. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos el terciopelo de los faldones de la Piedad, los tenemos manchados de negro. Por un año de la lluvia tal, se tocó la gente de la calle, bueno. Pero sí que es verdad que lo primordial para mí es intentar correr hacia casa por el camino más corto y, sobre todo, las insignias que pueda taparlas. Si yo tengo un estandarte, yo tengo un plástico, yo se lo pondría. A la vista está, y siempre nos fijamos en la Madrid Maestra, que es Sevilla. En Sevilla, que yo lo veo una locura, pero han salido a la calle con estandartes tapados, con plástico. Entonces, yo, si tengo una cosa que tiene un valor artístico considerable, mi opinión es taparlo. No por nada, sino porque la propia lluvia, hasta el propio nazareno que lo porta, lo puede tocar sin querer y eso se estropea. Jaime, y has dicho, si tuviéramos plástico, pues tapar las insignias. ¿Sí? ¿Estamos preparados y tenemos plástico en las hermandades? Yo sé que hay cofradías que sí, porque sin ir más lejos, la hermandad del huerto las tenía. Y la hermandad del huerto, yo he hablado con varios miembros de junta y me han dicho que se ofrecieron. Entonces, sí sé que hay cofradías que las tienen. También sé de otras cofradías que, por ejemplo, se habían quedado en agua por la noche y ellos han ido a comprarlo por la mañana. Entonces, sí que es verdad que eso también yo creo que es un poco también mayordomía, pero también, mi punto de vista, el diputado mayor de gobierno también puede tener una idea de eso, porque como es el que hace el planning de la cofradía en la calle, creo que también tiene que estar pendiente a eso. Ya te digo, opiniones es distintas y no porque yo lo que yo diga lleve la razón o no, simplemente es una opinión. Entonces, yo voy a decir el caso que a nosotros nos ha pasado, de que nosotros, tras el agua y demás, nosotros hemos preguntado a restauradores, a taquistas y demás, y lo que te dicen es, una vez que le cae el agua, es no tocar, dejarla secar. Y si ya le ha llovido a la imagen, por ejemplo, a nuestro señor, si nosotros le ponemos un plástico al señor y toca el plástico al señor, se te puede extraer la policromía. Entonces, muchas veces es peor
¿Cómo decirlo? ¿Cómo era? El remedio que, claro, que el problema, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, ese es pero, el bueno, el pero depende también cuando le pones el plástico, ¿no? O eso, le pones bueno, el capote refería, y ¿no? demás. No, pero ¿no? a ver, en nuestro caso, tú ponte, ¿vale? En nuestro caso, se le hubiera puesto el plástico, vamos a ponerle. El plástico en antes la basílica, de salir la basílica. Claro, antes de salir la basílica. Ya estaba, se había mojado un poco nada más. Pero se había mojado. Porque decir. También se habla en los mentideros de que ofrecieron plástico a la borriguita y no los quiso aceptar. Exactamente, exactamente. Además me lo ofrecieron a mí. Me lo ofrecieron a mí, pregunté y me dijeron que no creían que fuese necesario porque nos íbamos ahí en un claro. Ese claro no llegó. Ese claro no llegó, que nosotros salimos nada cayendo mijita y no, ya al final nos cayó agua. Ya está, no pasa nada. Uh-huh. La verdad es que este año también hemos estado rodeados de los bulos de la basílica, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? Totalmente. Hemos tenido bulos para de todos los gustos y de todos los colores. Pero bueno, me parece muy bien que hagas esa apreciación para que sepamos que por lo menos que, oye, que se ofrecieron y tal. ¿Tú cómo ves todo esto, Francis? ¿Tú crees que realmente con lluvia, a lo mejor nosotros con la edad ya no somos tan atrevidos? ¿El hermano más joven es más atrevido que alguien que ya lo supe de otra manera? Hombre, eso está claro. El hermano más joven esto lo ve de otra manera. Hay muchos que a lo mejor acaban de entrar en las juntas de gobierno y tienen bueno, otro tipo de ilusión, llevan un año entero trabajando. A todos nos ha pasado. Pero bueno, todo el mundo queremos salir a la calle, evidentemente. ¿Que nosotros con nuestra edad ya no lo tomamos de otra manera? Bueno, pero yo quiero salir a la calle. Yo lo que pasa es que a lo mejor soy consciente y en que una vez tomada la decisión, bueno, que no, a lo mejor no me pongo o me voy detrás de la columna a llorar. Que también me puede pasar, que te empezarte las lágrimas, que es seguro, ¿eh? Porque además sabéis que soy fácil de lágrimas. Pero que, bueno, que creo que la madurez en estos aspectos pues ayuda a sobrellevarlo mejor. A ver, que hay que hacer una aclaración, es decir, por suerte, digamos, aquí no ha caído un aguacero, es decir, no ha caído agua seria en el que se vaya a estropear la imagen del agua que ha caído. Aquí no ha caído y normalmente no ha caído, normalmente. Bueno, normalmente. Ha habido mojada vuestra, a mí te ha caído bastante gorda, a mí me ha caído pero agua. Pero normalmente aquí, lo que pasa es que claro, aquí se pueden hacer una pero, nube... Un inciso, volvemos a... Lo que te decía, a mí me ha caído agua, pero es que además la base de rota decía que ni una gota, que no iba a caer absolutamente nada, que teníamos total tranquilidad. Pero y todo hablando ya no estáis hablando de este año. No, aquí ha caído agua, vamos, yo me acuerdo un año fiscalizando aquí a la Hermandad de la Misericordia, en que le cayó, vamos, la mundial, le cayó tela de agua, o sea, que ha habido chaparrones gordo. Y bueno, y discrepo un poco contigo, o sea, tú sabes que yo a la Hermandad de la Borriquita le tengo un cariño especial, pero el domingo en la recogida le cayó agua, tela. Y no cayó agua. Desde que salió de... Hombre, a lo mejor no un chaparrón intenso, pero que no paró de llover desde que salió de la basílica. Más prácticamente. Más concretamente desde el castillito, más o menos. Bueno, pues... Ahí hemos visto en la calle Los Moros y... ¿No? ¿En la calle Los Moros? En Aurora, la piscina, ¿no? municipal, más o menos, ese vídeo. Sí, bueno, pero vamos, también entendemos que... Yo creo también que es necesario, cuando una hermandad toma una decisión, que todos vayan a una. O sea, esto sí, creo sí, que es por supuesto que sí. Eso yo creo que es importantísimo, porque al final lo que no puede es disgregar las opiniones y sobre todo las actuaciones. Ojo. Más que las opiniones. Que si nosotros nos hemos equivocado, que vengan al cabildo del hermano. Claro. O sea, por las redes sociales es muy fácil opinar y demás, pero que vengan al cabildo y nos digan, mira, pues... no hemos estado de acuerdo, no sé qué, y ya que digan lo que quieran, es decir, pero que lo digan en un cabildo. Ya que te tengo a ti, y ya que hablamos de bulos, ¿es verdad que don Antonio os dijo, os tenéis que ir de aquí? No, lo único que nos dijo fue que nos teníamos que ir el miércoles, es lo único que nos dijo. Pero por tema organizativo de la... Exactamente, o sea un tema organizativo, es decir, que estaba afligido, no se sabía el tema de Nazareno, que iba a venir, es decir, ya se montaba allí y... Es que hemos visto testimonios que han sido una auténtica barbaridad y un auténtico... La hermandad hemos tenido que salir a desmentirlo. Claro. De la que se estaba formando, digamos. Cuando don Antonio, oye, pues ha dado todo tipo de facilidades a todas las personas que han pasado por allí. O sea, yo por lo menos, que yo tenga conocimiento así. ¿Tú has escuchado también algo de bulos de esto? No, que lo he escuchado, no. Vamos, es que yo llegué a la recogida y aparcando la moto... dos personas me dijeron, no, se han tenido que venir a la basílica porque don Antonio le ha dicho que se tienen que marchar.
Después, bueno, ya después el día siguiente es verdad que nos enteramos que se tenían que se podían haber quedado y se tenían que salir antes del miércoles santo. Pero que yo llegando a la recogida ya me enteré de ese bulo. Es compleja la organización en la Basílica, ¿no, Jaime? Si además vienen gente de fuera y se quedan fuera, o sea, que o se quedan dentro. O sea, que yo ya no hablo de... Hemos tenido estampas, yo creo que en vídeos hemos visto la amargura y Huerto compartiendo templo, me parece a mí, que en el vídeo de Andrade que creo que lo vimos. Pero es que es complicado, también la figura de del párroco de decir, a ver, que yo te acojo, por supuesto, pero claro, no puedo quitarme, no puedo quitarle el pan a un hijo para dárselo al otro, ¿no? Yo, la verdad, veo lógico la forma de actuar de don Antonio y también veo lógica, voy a romper una lanza a favor de la borriquita, que sí que es verdad que, bueno, yo en su día lo comenté, creo que en algunos momentos, porque yo creo que tú puedes salir a la calle y tú puedes barajar los partes meteorológicos y tú puedes salir. Otra cosa es la gestión del agua en la calle. Eso es otra cosa que es un tema aparte que me gustaría tratar, porque sí que es verdad que hemos hablado de salir, no salir, porcentaje, pero una vez que ya estoy en la calle y me estoy mojando, ¿cómo efectuamos eso? Que eso yo creo que es un tema a tratar. Yo creo que la borriquita hizo bien en salir de vuelta. Que a lo mejor debería haber esperado un poquito más, un poquito menos, pero otro día no, por la siguiente razón. El puerto es como es. Sabemos que el que carga borriquita, Cristo Virgen, carga el lunes afligido, o carga el martes misericordia, o sale en el dolor, o sale en la O en Jerez. Por ejemplo, si yo me tengo que llevar mis pasos un lunes santo, o un martes santo, o un miércoles santo, a una hora determinada, yo me puedo encontrar con 20 costaleros, los 20 que son hermanos de la hermandad de toda la vida. Porque en el puerto, desgraciadamente, muy poquitas hermandades tienen el don de pegar un comporrazo encima de la mesa y tener a 90 tíos. Muy poquitas hermandades. Entonces, creo que era normal que ellos quisieran volverse a su templo ese día, porque entonces sí que iban a tener un problema, bajo mi punto de vista, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? El evangelio. Pero, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero que yo creo que podría ser un problema. ¿Tú crees que eso en esa misma noche se plantea en la cabeza del diputado mayor del gobierno? Se ha planteado. ¿Sí? Pues yo no he hablado con nadie de la borriquita. Pues a lo mejor se tienen que quedar las imágenes en la basílica y los pasos trasladarlo como... Pues no lo sé. Yo no he hablado con nadie de la borriquita, pero es un tema que yo también internamente pienso, porque a mí me gusta ese mundo, me gusta el tema del costal y sé que algunos repetimos en muchas cofradías. Entonces, si yo tengo un compromiso o al día siguiente, el lunes santo, lo que reina, por así decirlo, para mí es la cofradía del lunes santo, no la que ayer no pudo recogerse. Entonces yo, bueno, sí que puedo llegar a entender la borriquita, lo puedo llegar a entender. Y también a lo mejor por ese motivo, otro de los bulos de esta Semana Santa, afligido tenía que realizar nosotros lados, si no se llevaba los pasos esa misma noche, quizás también por el mismo motivo, Jaime. Bueno, aquí los bulos y los mentideros cofrades hablan mucho, pero yo sí he escuchado de gente de parte de afligido decir que ellos mismos sabían que a la hora de salir de recogida no había agua, pero que sí había agua después por la noche, y ellos tenían que desmontar los pasos y hacer el trabajo por la noche. Yo ya no sé si eso es mentira, si eso es verdad, pero encima de la mesa se ha puesto. Y allí mismo, lunes santo por la noche, se estaba comentando. Claro, que no es solamente el horario de la estación de penitencia, sino que le tienen que sumar esa muda, digamos, que tenían que hacer. Entonces, bueno, ya bueno, la decisión de la Junta fue la que fue. Sabemos también que es una cofradía un poco más seria, que a la hora de tomar decisiones a lo mejor son menos atrevidos que otras de capa. Entonces, bueno, eso ya lo dejamos a cuestión de ellos. A mí también me gustaría hacer un análisis del paso de afligido de los titulares de afligido y esto en la basílica, porque creo que hay un ambiente bastante enrarecido con respecto a eso. Creo, o al menos en mi opinión también, creo que o no se les ha tratado bien o no se han integrado bien en la basílica o algo de esto ha pasado, porque no sé si coincide conmigo, Francis, no sé si es un sitio digno para tener los titulares en el coro. Yo ya te lo comenté a ti por privado y a muchos se lo he dicho, que yo estuve en el traslado de afligido y realmente creo que hay capilla vacía, porque la vuestra se quedaba vacía, la de las ánimas, aunque después la utilice el dolor, está vacía, la de enfrente del dolor, aunque después la utilice el dolor, estaba vacía, y si no, siempre podemos compartir en capilla, ¿no? Que para eso... somos cristianos, ¿no? Lo de compartir capilla, por ejemplo, aquí entro yo otra vez. Nosotros, por ejemplo, cuando el Cristo de la Borriquita hizo el Via Cruz y que tuvo, ellos entraron en nuestra capilla y se quedaron en nuestra capilla, no hubo ningún tipo de problema. La capilla de Benavide también ha cogido a los titulares de humildad hace unos años.
sea, quiero decir que... Bueno, en el Nazareno, sin ir más lejos, no estaban las imágenes, claro, o sea, que claro, podían haberse... Efectivamente, eso es lo que estoy diciendo, y si no, pues compartimos, y si no, pues está la capilla del Rosario, creo que es, donde está Redención, ¿no? Que también es amplia y eso, y podían estar los cuatro titulares. Yo creo que no había ningún problema. Redención también, por ejemplo, estuvo con nosotros cuando estuvieron arreglando la propia capilla del Rosario, estuvo el señor en nuestra capilla, o sea que... Primero porque es más, creo que para los titulares está mejor en una capilla, y segundo, bueno, porque el coro no es el sitio más indicado, y ya segundo también porque hemos tenido funciones principales, que ha venido un coro y eso, y no ha podido utilizar el coro, o se han puesto a tocar delante del coro, tapando a las imágenes, no sé, creo que... Sí, la verdad es que, bajo mi punto de vista, habría que haberlo organizado por lo menos de una manera distinta o mejor. Sí, me consta de que desde Afligido, bueno, pues tienen ahí esa pinta. Yo tampoco sé, no sé si tú lo sabes, tampoco sé si a la hermandad se le ha ofrecido otra posibilidad o no se le ha ofrecido otra posibilidad, ellos la han pedido, no sé, yo eso la verdad que lo desconozco. Yo también lo desconozco, lo que sí que sé que la experiencia, digámoslo así, no ha sido muy, muy llevadera, digámoslo así, para la hermandad de Afligido. Pero bueno, es que es lo que hablamos, solamente saben las cuestiones de la basílica los que vivimos allí dentro de la basílica, que son, oye, muy peliagudos. Y ahora vamos, primero me voy a acordar de dos cosas. La primera es de agradecer a nuestros patrocinadores que durante toda esta temporada han estado con nosotros. Confecciones La Igualada, que han estado con nosotros constantemente. A Kiosco Chuches Peques también, que ha colaborado con nosotros. Por supuesto, si hay una segunda temporada, que serán los primeros a los que vayamos a hablar y que podamos colaborar. Y ya puestos en materia, le voy a hacer un test a Francis Dueña, que es que este hombre me ha hecho muchos test a mí, pero yo a él nunca se lo he hecho. Se hace una encerrona, ¿no? He hecho una encerrona y además lo voy a hacer yo. No, bueno, no, lo voy a hacer yo. Le voy a quitar ahí la vez también esa historia. Francis, te voy a hacer un test, ya sabes, no te digo nada. Cortito. Cortito, al pie y por favor... No te extiendo, no hagas un té Castilla. No. con nuestro cariño, al pregonero. Con nuestro cariño al pregonero. Y sobre todo, cuando te pregunte de imágenes de esto, porque no sean las tuyas propias. ¿Vale? Que no sean las mías. Vale. No, vale. Vamos ahí. Un Cristo. El Cristo del Amor. Una Virgen. La Macarena. Un misterio. El Jesús de la Victoria, de la Paz. Un palio. Un palio, la Macarena. Una marcha. Siempre la esperanza. Una cofradía. El silencio de Sevilla. Un crucificado. El cachorro. Un nazareno. El gran poder. ¿Hermandad de capa o de penitencia? De capa. Una banda de cornetas y tambores. Tres caídas. Una agrupación musical. Virgen de los Reyes. Un lugar para ver cofradías. Cualquier sitio que vaya a cualquier sitio, cualquier esquina que el corazón te palpite. Un momento de tu Semana Santa. Un momento de mi Semana Santa. Cada vez que llego al templo con mis hijos y nos hacemos una foto delante con mi mujer y mis hijos delante de los titulares. ¿Día favorito de la Semana Santa? Miércoles Santo. ¿Túnica lisa o bordada? Bordada siempre. ¿Una tradición cofrade? Una tradición cofrade. Una tradición cofrade me coge ahora mismo. Pasa palabra. ¿Lo más importante en una hermandad es? Sus hermanos. ¿La Semana Santa del Puerto para Francis es? La Semana Santa, una de mis principales... Es mi vida, una de mis principales motivación. ¿La Cuaresma para ti es? Reflexión. ¿Una flor? La rosa. Un olor. El incienso. Un capataz. Un capataz. Jesús Delgado. Una capilla donde arrodillarse a rezar. Cualquiera donde estén tus titulares. Un pregonero. Rafa Serna. Un pregón. Un pregón. El que sale del corazón. ¿Te ves de negro con un llevador entre las manos? No. ¿Las torrijas de miel o de azúcar? De miel. ¿Una gran satisfacción como cofrade? El haber conocido a muchas personas en eso. ¿Cirio o costal?
he sido costalero y ahora, bueno, soy nazareno. Te tienes que quedar con una, Francis. No me des hoja. Nazareno. ¿Algo de lo que presumir de nuestra Semana Santa? Nuestro patrimonio. ¿Algo que mejorar urgentemente de nuestra Semana Santa? Que todos luchemos y rememos a favor de ella. ¿Un deseo como cofrade portuense? La unión de todas las hermandades. ¿Te ves como hermano mayor del huerto? Puede ser. ¿Te ves como presidente del consejo? No. Y continúa la frase. ¿Por cada oración? Una esperanza. Ahí está, amigo. Muy bien, ¿eh? Ha salido muy bien. ¿He aprobado? Has aprobado. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a entrar a analizar esas Holy encuestas. Nosotros en Onda Pasión llevamos toda la semana haciendo encuestas para intentar hacer este tramo del programa lo más interactivo entre ustedes y nosotros. Y la verdad es que hemos tenido muchas reflexiones a raíz de estas Holy encuestas. La verdad es que nos ha ido muy bien y bueno, yo creo que podemos analizar unas cuantas cosas. Así que cuando quieran, compañeros, vamos a empezar con nuestro primer vídeo a intentar analizar esas encuestas. Adelante, Alberto. Tienen a una reunión muy, muy curiosa que se dio hace poco, ¿no? Entre la banda de Alfonso X el Sabio y la agrupación musical de Humildad y Paciencia. Y preguntábamos a nuestros, digamos, espectadores a través del canal de WhatsApp. Es cierto, ¿eh? Que tienen el canal de WhatsApp, tienen ahí el QR cuando Alberto lo ponga, por si quieren seguirlo. Y decían, ¿deberían de unirse o deberían de crecer por separadas? Bueno, pues ustedes contestaban y habían 127 votos en total. Y la encuesta decía que el 87% de ustedes decían que deberían unirse, frente a un 13% que decían que deberían de crecer separadas. Y a ver, ¿qué piensas tú de esto? Que aquí estamos, ojalá se uniesen, pero sabemos dónde estamos, sabemos lo que es el mundo de las bandas y demás, y yo pienso que ahí habría una batalla de egos bastante importante. Pienso, ojalá me equivoque. ¿Tú crees que no podría haber una convivencia así, a 50-50, no? Que puede haberla, pero no sé si llegarían a ese entendimiento, porque decidir si son corneta o agrupación, quién lleva la dirección, es decir, todas esas cosas. Uh-huh. Jaime, ¿tu opinión? Yo personalmente no conozco, o sea, conozco poco a las personas que están al frente de las dos formaciones, pero yo sí que yo voy a poner un punto que es el siguiente. Aquí cada vez que hay un músico que destaca, ese músico no termina quedándose aquí. Termina yéndose a Rosario de Cádiz, termina yéndose a bandas más grandes, a Caridad, a Lágrimas de San Fernando, a Sentencia. Entonces, si nosotros lo que tenemos aquí es poquito en un sitio y poquito en otro, ¿por qué no intentar dejar, como dice él, el ego hacia un lado, intentar crecer, intentar hacer una formación, pero que sea consolidada? ¿Qué pasa? Que si sale uno bueno y se va, sale otro bueno y se va, y al final aquí se queda los que están empezando, con perdón, y ojalá me equivoque, pero es que creo que esto nunca va a avanzar. Van a ser un poquito más en un sitio, un poquito más en otro, años mejores o años peores. Un año tendré 30, un año 22 o un año 15. Pero creo que así, tal y como vamos, esto no tiene futuro. Y no es por ser pesimista, porque yo sé que muchas veces me ponen por aquí, por el grupo de Facebook, ese chaval es muy pesimista. Pesimista es poner la verdad encima de la mesa, es lo que todos pensamos, pero yo, desgraciadamente, soy el que tiene que mirar la cámara y decirlo. Evidentemente. Bueno, para eso te hemos dado ese medio y para eso totalmente. Lo tienen que hacer. Bueno, ha pasado la hora de rigor que le habíamos dado a nuestro compañero Antonio Montero. Había pedido una hora de receso al Consejo, se la hemos entregado. Antonio, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Me habéis concedido la hora, al final un poquito menos, ¿no? Casi, ahí hemos estado. Bueno, la verdad que Salimos. Bueno, para que te vayas metiendo un poquito en cuestión, Antonio, la verdad es que hemos hablado de muchísimas cosas. ¿De la carrera oficial habéis hablado? No, todavía no. Te lo dejamos a ti. Eso, por supuesto. Eso te lo dejamos a ti. Francis, a ti no te he hecho, en el test no te pregunté una cosa, pero que me parecía tan obvia que no tenía ni que preguntarte. ¿Una banda de música? Maestro dueño. Bueno, por eso digo. ¿No, Jota? Hombre.
¿Qué te parece a ti esto, Francis? ¿Tú qué entiendes de esto un poquito? ¿Qué hacemos? Yo entiendo, pero lo he dicho en alguna que otra ocasión, incluso a uno de los músicos de una de las bandas, algunas veces se lo he planteado, que por qué no se une? Son dos estilos diferentes, pero bueno, no sé cuántos componentes tiene una y cuánto tiene otra, exactamente. Pero si lo vemos, yo creo que si se unen, a lo mejor haríamos una gran banda, ¿no? Porque Humildad no, ahora mismo no está tocando, ¿no? Humildad ahora mismo creo que está más o menos disuelta o no, no sé si está en la junta directiva solamente, no lo sé, la verdad. Tendríamos que Pero es verdad lo que estaba diciendo Jaime, que bueno, que aquí pues no hay muchos músicos o el puerto es como es para muchas cosas y no sale adelante. Yo creo que deberían de sentarse, de hablar y de bueno, ahora cedo yo una cosa, tú cedes en otra y que hacer una gran banda y bueno, y que perdure en el tiempo, porque no solamente hacerla y que dentro de un año o dos años pues se vuelva a disolver, ¿no? Totalmente. Antonio, ¿qué votaste tú? Yo voté que la unión entre ambas, pero antes de dar mi argumento, que estoy en la línea del resto de compañeros, una vez que nosotros subimos la encuesta al WhatsApp de nosotros, nos llegó una nota aclaratoria porque, claro, salió esa foto y nosotros hicimos esa encuesta, todo parecía que era porque ellos estaban buscando la unión, y no es el caso, simplemente hubo una reunión entre ambas partes, uh-huh, entre Humildad y Alfonso X el Sabio, con la idea de compartir o ideas de dónde pueden ensayar o compartir zonas de ensayo, simplemente era... En la reunión era en base a eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo vi la foto y la verdad que se me fue a la mente. Digo, mira, pues ojalá hubiera habido una reunión para ver una unión, porque yo pienso que ahora mismo las dos, entre las dos pues, están ahí tirando, que pueden llegar, hombre, por supuesto que pueden llegar, tienen su tiempo, pero yo creo que voy en la línea que dicen los compañeros. Unificarse, ¿qué nos puede favorecer más? ¿Qué estilo musical? ¿Agrupación, corneta? ¿Qué músico tenemos más de una cosa o de otra? Pues vamos a tirar por algo y a partir de ahí. Pero bueno, Antonio, tú como fotógrafo que eres, sí, tú has hecho de paparazzi. Sí. Has disparado esa foto, ¿no? Y has puesto un titular. Unión entre las dos bandas. Bueno, unión, era una encuesta que me vino a la cabeza cuando vi la foto. Me apuntaba Jota y hay una opción, que es que pueden desaparecer ambas. Y esto es... Hombre, peleagudo. Pues antes de la desaparición, pues lógicamente, unión, claro, entre las dos. ¿Puede ser que esta situación se deba a la falta de apoyo de las hermandades? Me explico, no ha habido ninguna hermandad que haya dicho vamos a apostar fuerte por estas bandas, aparte de, por ejemplo, Flagelación. Es decir, a lo mejor, hay bandas que se han hecho grandes y hoy en día son lo que son, porque su ciudad han estado tocando casi todos los días, apostaron por ello. Entonces, pero pues, ¿desde primera hora estuvieron apostando por ello? ¿O han apostado una vez que las hermandades, que las bandas han sido grandes? Porque yo, sin despreciar a nadie, tú, por ejemplo, en tu casa, ¿qué quieres para ti? Lo mejor, exactamente. Lo mejor. Pues entonces las hermandades también. Exactamente. Bueno, a ver, es un compendio de todo, es decir... Aquí hay muchas cosas y evidentemente puede surgir que surge una hermandad, incluso a Maestro Dueña, en su momento también le costó lo más grande de su vida, o sea, que no nos olvidemos de esto. Y ahora los queremos todos. Claro, y ahora todos los queremos, efectivamente. Todo el mundo quiere ahora a Maestro Dueña, pero realmente ellos también tuvieron una época donde... Pero bueno, en fin, importante para que todos nuestros espectadores le queden súper claro, las opiniones que se vierten aquí son totalmente personales, no tenemos ningún tipo de oye, que nos paga nadie ni nada. Esto, y por supuesto, estamos hablando de una encuesta que hemos hecho a nivel portuense y que entendemos que todas las opiniones son respetables, de momento. También me quiero acordar de la alacena, ¿vale? Que antes me he quedado por detrás con un patrocinador también importante nuestro, que es la alacena. Mis disculpas, que también contaremos con vosotros. Voy a pasar a otra de nuestras Holy Encuestas. ¿Te ha gustado el concepto Holy Encuestas? Sí, me encanta. Holy Encuestas. Dice, adelante, Alberto. Tenemos aquí una pregunta que ahora está muy de moda. ¿Fijarías una fecha para la Semana Santa? Eso le hemos preguntado a nuestros espectadores y ellos han contestado lo siguiente, con un total de 162 respuestas, ¿vale? Ahí tienen, creo que son 113 nos, ¿no? ¿O no? ¿68 nos? Se me ha pasado. Pero vamos, 113 nos y 51 síes. O sea que la gente está más porque no se fije una fecha para la Semana Santa. Ahora empiezo por Antonio.
Pues yo en este caso coincido. A mí no me gustaría que se fijara una fecha, la verdad. Sería como quitarle esa pequeña esencia que tiene la Semana Santa, esa primera luna, esa luna de Nisan. No sé, fijar las cosas, pues entiendo que otras fiestas se fijen, ¿vale? Que al fin y al cabo todo va en cómo empieza el primer día de Cuaresma, pero a mí particularmente no me gustaría, más que nada porque veo que pierde esa esencia de Semana Santa, que esa semana de abril que ellos comentan parece que vamos a tener menos riesgo de lluvia. Pero bueno, es que la lluvia ha estado durante dos, tres siglos durante la Semana Santa. Totalmente. Y creo que para mí no... Jaime. Yo coincido con Antonio. Yo creo que tampoco creo que se debería de poner una fecha fija. También porque eso atrae el retrasar todo. Retrasar el Corpus, entonces, y ya no solo eso, sino también una fecha fija para el Corpus, que no solo tendríamos que poner una fecha fija en la Semana Santa, sino todo lo que viene por detrás o lo que viene por delante. Entonces, yo opino exactamente igual y se perdiera la esencia. Y a ver, ¿tú también perderías la esencia? Aunque no lo parezca, en abril aguas mil. Sí, ¿no? Ya con esto me quedó claro. Francis. Coincido con los compañeros. Yo creo que esto es inventar por inventar y, como ha dicho también Gilaber, en abril y para el año que viene, el domingo de Ramos es 13 de abril y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues sí. Lo que sí me preocupa, y como por el tema fotográfico, seguramente Ignacio estará de acuerdo conmigo, en 2026 lo del cambio de hora desaparece para todo lo que es la Unión Europea. Entonces, ese cambio de hora para los fotógrafos, tener una hora más de luz, pues lógicamente te da la vida en la calle. Porque particularmente ya cada uno le gusta más la fotografía de noche, ya eso ya depende de cada fotógrafo. No, pero es que eso en 2026 se acaba. Es decir, que tendremos siempre la Semana Santa, eso de 8:30 y sale amaneciendo, pues eso se perderá. Eso es un matiz muy importante, la verdad es que sí, que es así, se ven otras instantáneas, otras estampas, pero es verdad que si perdemos horas de luz, yo tampoco soy partidario de perder horas de luz, al contrario. Este año luz poca, este año todo grisáneo, mucho viento. Pues sí, así que queda clara la opinión de los contertulios de Somos Cofrades. Vamos a la siguiente Holly encuesta. Bueno. Tema favorito de Antonio Montero. ¿Vamos a empezar otra vez? Sí, vamos a empezar tú otra vez. Vale. Bueno, pues eso, que ¿cuándo cobrarán las hermandades el convenio? ¿Cuándo? Y tenemos varias opciones para de respuesta. La que se está viendo ahora mismo de estar arañando más de uno. Pues eran un total de 122 votos los que hemos recibido, ¿vale? Y esto es lo que decían estos votos, ¿no? Vamos a ver. Mira, parece que la foto nadie quería quitar, ¿eh? No se quería quitar. Siempre ha quedado ahí. Pues eso es lo que hay. En estos 15 días de prórroga un 2%, antes del verano un 13%, en diciembre de 2024 un 3%, para 2030 un 5%, nunca un 68%, y justo un mes antes de las elecciones un 10%. Yo creo que, bueno... Antonio. A ver, yo reconozco que yo soy un iluso con esto, ¿vale? De hecho, se lo reconocí a un hermano mayor, ¿vale? Que me dijo, ¿pero de verdad tú te creías que nosotros lo íbamos a cobrar? Y le dije, sí, la verdad. Lo que pasa es que aquí entra un tema que dice tú, ¿pico o no pico? Porque ahora que tenemos una persona que realmente nos está apoyando, pero, coño, y con perdón, las cosas hay que hablarlas. Y que esto no está firmado. Y que esto es una vergüenza que no esté firmado. Que llevamos desde 2018 que no se cobra un duro por parte de las hermandades. Que estamos rodeados de todas las localidades alrededor de la provincia, que todas cobran religiosamente cuando le pertenece. Y que aquí no. A mí ya lo que me sorprende, ¿vale? Que con ese miedo de que por fin se nos acerque alguien, ¿dónde están los hermanos mayores? Yo quiero ya ver un comunicado por parte de los hermanos mayores que digan algo. A la guerra, Antonio, a la guerra. Pero es que yo quiero ya algo. Hombre, es que ya, Antonio, hay que defenderse. Antonio, ¿tú no piensas que a lo mejor algunas hermandades, ya que decimos muchas veces de unión, ¿tú no crees que algunas hermandades deben o debemos de callarnos al ir al ayuntamiento? Porque hay muchas hermandades que se benefician del ayuntamiento. Hermandades y agrupaciones se benefician muchas cosas, porque si el ayuntamiento me da a mí por un lado, el ayuntamiento te da a ti por otro, o te da a ti por otro, luego como todos vamos a sacar un comunicado en contra de la persona que me está ayudando. Porque tontos no somos. Aquí a todas las hermandades, o a casi todas, algo nos ha aportado. Individualmente. Y eso es así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le tiramos tierra sobre su propio tejado todos juntos para que ahora diga, venga, ustedes tirarme tierra? Tirarme, que ahora os voy a quedar ustedes y lo que yo te aporto por aquí o te ayudo por allí. ¿Qué hacemos? Es que es una espiral. ¿Qué hacemos? Claro, es que eso es la pescadilla que se muerde la cola. Y siempre estamos lo mismo. Y ya lo he dicho aquí otras veces, y lo he dicho, digo,
que se firme un convenio entre todas las hermandades de una única fuente. Es la única forma de hacer al concejo realmente concejo y que haga realmente sus funciones. Pero es que eso, por lo que tú acabas de comentar, eso no va a pasar en la vida. En la vida. En la vida. Y mientras que eso no pase, viendo lo que ha pasado, tendremos convenio como ahora, que no tenemos. Viendo lo que ha pasado esta Semana Santa, es que cada vez te das más cuenta de que el Consejo de Hermandad de aquí no tiene poder, que digamos, no tiene potestad sobre la decisión de hermandades o demás. Es decir, consejo dice, haz esto y las hermandades hacemos lo que nos da la gana. ¿Y qué va a pasar? Nada. Entonces, pues... Pero ¿sabemos ahora mismo en qué punto está el convenio? Que queda que después de Semana Santa creo que eran 15 días de prórroga y hasta ahí íbamos a leer y se iba a intentar dar dinero hasta esos 15 días, creo yo. Pero crees tú, pero tú eso ¿quién te lo ha dicho a ti? ¿O tú lo has escuchado en los mentidores, en los mentideros? O... Es que yo no me acuerdo dónde me ha venido eso. No sé, bueno, si a mí me consta que nuestro concejal Javi Bello le mandó un comunicado a cada hermano mayor. Eso me consta. O sea, que también me sorprendió, por otro lado, ¿no? Porque dices tú, oye, pues el concejal se dirija al presidente del consejo y que el presidente pues diga lo que tenga que decir. Pero no, fue así. Fue el concejal el que habló con todos los hermanos mayores a través de mensajería, a través de un WhatsApp. Y le puso, bueno, cuáles eran las circunstancias y cuáles eran los problemas. Ahora parece ser, bueno, es que muchas veces lo que estamos buscando es un culpable, ¿no? Yo creo que no tenemos tampoco que buscar culpables, sino buscar una solución. Claro. Yo, según las noticias que tengo, y por el concejal, por Javier Bello y eso, bueno, el equipo de gobierno está haciendo todo lo posible y tiene el dinero ahí disponible, pero hay un problema en intervención, que no liberan esa partida, creo. Algo de esto también se ha escuchado por ahí. Es que podemos volver al origen del problema, es decir, conozco de hermandades que están a la espera del cerero florista, de que le haga la factura, claro. Y al final va a acabar pagando la hermandad, la factura va a ir a nombre de la hermandad y ya tenemos el lío otra vez montado. Esto, como decíais antes, es una espiral grandísima. Y esa misma espiral, en este mismo debate podíamos estar toda la noche, creo. Y una temporada entera. Y una temporada entera, bueno, como además, yo creo que empezamos el primer programa a terminar hablando del dichoso convenio y vamos a terminar con el dichoso convenio. También quiero decir, ¿vale? Que lo digo que me parece una vergüenza, pero por favor, Javi, no te canses, ¿vale? Porque eres ahora mismo nuestra única forma donde poder intentar agarrarnos y que esto salga. Pero que las cosas hay que decirlas, ya está. Tú dijiste aquí sentado, un plazo no se cumplió por las circunstancias que sea, ahora una nueva prórroga. Y yo ahora mismo, sinceramente, en esa prórroga no creo. Así que espero y ojalá me equivoque y esta vez sí. Pero además que yo considero, yo considero que es que él no tiene ningún tipo de culpabilidad en este sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo, al todo lo contrario, creo que él le echa toda la tesón que puede a este asunto. Lo que sucede es que está claro que o por un lado no se habla claro, o por otro, pero que hay problemas que continuamente están sobreviniendo y que no podemos, al final no llega el convenio a realizarse. Yo creo que deberíamos de hablar todos un poco claro de por qué esto. Oye, pues no se puede cobrar porque la partida presupuestaria no puede ser esta. Pues no se puede cobrar porque el interventor pide estos cambios, pide estas cosas. Yo creo que al final llevamos arrastrando un problema tras otro, ¿dos años? ¿Tres años? No somos conscientes de lo que supone... A ver, el convenio está redactado, ¿no? Claro, está redactado, está firmado. El convenio está redactado y, digamos, más o menos las formas son las correctas. Sí. Lo que pasa es que después, por lo visto... Eso se pasa al interventor y el interventor dice, bueno, pues esto no se puede pagar de esta forma, ¿no? Uh-huh. Creo que estamos Sí, total. Bueno, pues vamos a cambiar y vamos a decirle al interventor, mire usted, que usted es un... O sea, nosotros desde luego las hermandades no tenemos ni por qué saber de redacción de convenios ni de redacción de absolutamente nada. Nada más. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que este convenio vaya para adelante de la manera más rápida posible? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya. De todas maneras, yo también, bueno, cuando estuvo Javier Bello también aquí en los inicios del programa, también se lo comenté ahí afuera, que bueno, tan difícil como irse, no sé, si en Jerez o en Cali, lo mismo en Jerez y claro. Cali también hay problemas, no lo sé. ¿Allí cómo se paga el convenio? Pues vamos a copiarlo, ¿o no? Claro. Sí, yo también soy de... La llamada, ¿ustedes cómo hacéis allí esto? ¿Está? Que me imagino que también lo habrán hecho, porque creo que a lo mejor el Consejo también se ha movido en ese sentido y ha llamado a distintos presidentes y lo ha hecho. Pero bueno, la realidad es la siguiente. Como tú dices, desde 2018
Las hermandades no cogemos absolutamente nada del ayuntamiento en el sentido convenio, ¿eh? Estamos hablando del sentido convenio. Y también hay otra realidad, que es la que dice Jaime, que es que todas las hermandades reciben beneficio por parte del ayuntamiento. Con lo cual, esa tesitura yo creo que es aceite y agua. Uh-huh. Es muy difícil unirlas. Y en eso pues es donde estamos. Esa es, es nuestra realidad. Por cierto, he visto ahí que ha tocado ahí la pulsera. Sí. ¿Me deja la pulsera un momentito? Hombre, por favor. Hombre. Señores, gracias porque esto ha sido un éxito, ¿vale? Me quedan, yo creo que 10 pulseras en mi casa, ¿vale? Os recuerdo que todavía hay algunas pulseras en la Alacena, en la Alacena y en la mejor tienda de susería del mundo, en Suses Peque, del amigo Juanito Conejero, ¿vale? La de Soy Cofrade de Portuense. Por cierto, que ese Javier Bello la compró, ¿vale? Ah, Javier Bello, bien, que bien, la enseñé, me dijo que quería una. Por cierto, me dio 2 euros y le di nada más que una. Me dio 1 euro. Aquí estamos. Esta es la realidad del puerto. Esta es la realidad del puerto. Le debo 1 euro, Javi. Bueno, aquí Antonio Montero, nuestro comercial, ¿no? Hombre, por favor. Hombre, lo que haga falta. Está claro. Bueno, vamos a pasar ya a otro punto de nuestra Holy Encuesta. Venga, Albertito, mete ahí otro vídeo. Aquí es lo que tenemos. Bueno, esto nos recuerda, nos trae muy buenos recuerdos. Bueno, muy buenos recuerdos. Bueno, claro, entre bueno y malo. ¿Sabes? Pero este es un vídeo que pertenece al documental del Año Sin Primavera y habla de preguntábamos a nuestros espectadores y a nuestros seguidores qué hábito es el que más les gusta, cuál es el más bonito. Pues ahí tienen las respuestas. Cuidado que el del apostolado por el código QR no se ve, ¿eh? Es verdad, es verdad. Quítame el código QR, Alberto. ¿Eh? Ahí tienen la resolución de esta encuesta. El 42% ve como el mejor hábito portuense el recién estrenado del prendimiento. La verdad es que es precioso, no hay que desmerecerlo. Luego el 15% habla del nazareno, aunque ahí aparece solamente un nazareno. El nazareno tiene dos hábitos. Y otro 10% habla del de resucitado. Compañeros, ¿estáis de acuerdo con la encuesta? Jaime. Hombre, yo lo que estoy de acuerdo totalmente es con el prendimiento y el nazareno. Para mí creo que son las dos mejores que tiene el puerto. Y no, a la vista está que parece ser que el puerto en algo, y es raro, se ha puesto todo el mundo de acuerdo. Y es raro, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, que estoy totalmente de acuerdo con la encuesta. Ahí, a ver, ¿qué? Lo suscribo todo. La nueva túnica del prendimiento es una joya, la verdad. La verdad es que sí, es muy bonita. Antonio, ¿tú qué? Yo me voy al viernes, lo siento, me gusta mucho la del apostolado. Yo desde la primera vez que la vi me encantó. Uh-huh. Sí que es verdad que, lógicamente, es preciosa, porque es preciosa la del prendimiento, uh-huh. Pero a mí la del apostolado es que, para mí es que me encanta, uh-huh. La verdad. Francis. Es muy subjetivo todo, pero bueno, sí, dije desde primera hora que el hábito del prendimiento, la verdad que era muy elegante y muy bonito y muy sevillano, ¿te acuerdas, Antonio? Que lo vimos aquí, con Antoñito. Con Antoñito, ¿verdad? Completamente, completamente. Yo también pienso igual que vosotros. Pero aunque a mí el blanco y el azul, ya sabes que... No es una cuestión de lo que te tire, ya volvemos a otro lado, lo mismo que esto. Por eso te digo que es muy subjetivo todo. Esto es muy importante. Evidentemente los colores le dirán a todo el mundo. Pero hay una cosa que a mí no me gustaría que pasase por alto, porque hemos defendido el hábito del apostolado, que la verdad es que a mí también me gusta mucho, esa camisa con esos gemelos. Pero yo, si tengo que reconocer un hábito como portuense, para mí yo me quedo con el de Veracruz. Esas mangas de ángeles, yo creo que son un espectáculo. Y si el día de mañana, que a mí, esto Javi me lo dijo, el día de mañana voy a hacer una con terciopelo verde. Entonces eso sería ya una barbaridad. Golpe de aro. Dale ahí. Pero eso te lo ha dicho a ti, Javi, o tú se lo has planteado a Javi. Yo se lo planteo. Yo creo que tú eres el que está... él me dijo que sí. Yo creo que tú eres el que está empeñado. No, que va. Pero bueno, es que el hábito de Veracruz es muy portuense, ¿no? Es como nuestros guiones, ¿no? Efectivamente, es como nuestros guiones. Yo creo que el hábito de Veracruz es una cosa... Que está complicado que saliesen este año los guiones. Sí, efectivamente, está muy complicado. Pero bueno, ya dejamos este apartado, que como decía Francis, es mucho más subjetivo, es algo de que te pueda gustar más o menos, y vamos con la siguiente encuesta. Albertito, vámonos. Bueno, aquí también tenemos enjundia. Aquí tenemos, dice, hay que crear ya una comisión de trabajo para estudiar la viabilidad de la salida de las hermandades de la Basílica. ¿Esto supondría un realce para nuestras hermandades y a la vez del mundo cofrade portuense? Pues esto es lo que le preguntábamos a nuestros espectadores y ahí ven cómo el centro neurálgico de la Semana Santa es la Iglesia Mayor Prior, la Basílica Menor en este caso. Bueno, pues... también hay otra cosa importantísima.
Sí es necesario un 85%, no es necesario un 54%, y no se nos contesta un 68%, no es verdad, porque no se nos contesta, solamente le han votado 8 personas, con lo cual será un discreto 2%. Que bueno, también por puntualizar un poquito, que adjuntado a esa encuesta se puso que lo que significaba realce, es decir, claro, que si potenciaría lo que son los cultos caridad de las diferentes hermandades. Ya tenemos aquí la mosca cofrade. No, mosca no, tenemos aquí mosquitos. Hay un mosquito, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos los mosquitos cofrades. Que y todo el mundo dijo que sí. Así que parece que volvemos a todo el mundo opinión. Pero bueno, luego yo doy mi opinión. Claro, 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 efectivamente. Sí. Venga, a alguien que le importa esto y mucho, Jaime. Bueno, pues está claro, ¿no? A mí me encantaría poder salir de allí, como hemos comentado. Pero ojo, porque la pregunta no va por ahí. O sea, a todos yo creo, bueno, no a todos, o sea, cada uno tiene su opinión. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿deberíamos crear una comisión para poder ver la viabilidad de la salida? Esa es... pero esa, hombre, perdona, antes que conteste, pero esa comisión, mejor que el consejo... ¿O una comisión aparte? Que, bueno, yo entiendo que hay hermandades que no, a las que no les afecta, con lo cual tampoco dirían, ¿sabes? No tendrían mucho que decir, ¿no? Es que este tema es un poco bastante objetivo y vamos a ello, ¿no? ¿Se debe de crear esa comisión? Creo que sí, creo que puede ser viable. Ahora, las cofradías del puerto, como hemos hablado, muchas, realmente tienen poco poder económico para poder solventar tantas cosas y tantos proyectos a la vez. Entonces, si yo tengo que terminar un paso de Cristo, o yo tengo que restaurar unos varales, o yo tengo que hacer año tras año, por mucha comisión que se cree, a mí o me regalan un sitio donde poder salir, o yo no puedo levantar de la nada. Pero es que las cofradías, muy pocas, tienen un poder adquisitivo tan grande para llevar a cabo ese tipo de magnitud de proyectos. Entonces, ojalá se pudiera crear algo que el ayuntamiento aportase, ayudara, que los hermanos fuesen, que... Pero es que realmente lo veo muy complicado, por mucha comisión que se haga. Es que creo que el poder adquisitivo de las cofradías, entre la tónica general, es muy complicado. Pero muy complicado. Yo voy a más, porque no solamente el poder adquisitivo para levantar a lo mejor una capilla, porque tú estás hablando de levantar una capilla, ¿no? Bueno, que también podríamos buscar algún templo. Es más fácil a lo mejor buscar un templo y abrir agrandar la puerta. Pero eso es más complicado. Eso es más complicado. Se mete patrimonio por medio. Sí, no, yo se lo veo. Porque mira, yo lo voy a hablar aquí y lo voy a exponer. Vamos a ver, que no vamos a abrir el monasterio de la Victoria, que estamos hablando de... Nosotros intentamos las esclavas, y lo digo abierto públicamente, nosotros intentamos irnos a las esclavas. Y cuando lo teníamos prácticamente casi el proyecto, hace muchos años, vamos, yo ni prácticamente ni andaba por la hermandad, y nos dijeron que la puerta no se tocaba, que eso era patrimonio. Vale, entonces, ¿y lo intentasteis? Claro, nosotros empezamos el proyecto, intentamos hablar, y ya justamente cuando lo teníamos. Era bueno, también estaba hablado con las hermanas. Tú me has puesto un ejemplo también de las esclavas, pero bueno, por ejemplo, el Carmen abrió una puerta, ¿no? Sí. El Carmen abrió una puerta, hombre. Sí, sí. Yo no te estoy diciendo que templo. Sí. Un poco. Que estén protegidos y demás, pero el Carmen abrió la puerta. El Carmen antes salía por el patio, ¿no? Sí, y abrió una puerta. Pero yo a lo que voy, después las hermandades económicamente están preparadas para poder mantener un templo. Y no solamente económicamente, sino después para abrirle al culto y demás. Porque a lo mejor en la iglesia mayor está muy cómodo porque hay un párroco, hay un portero que abre, que cierra, que limpia, que bum, bum, bum. Y viene el hermano, viene el fiel, va a su capilla, reza. Tú tienes una capilla, tiene que tener unos horarios de culto y demás, ¿no? Es que es si muy complicado. Pregúntale, por ejemplo, a la hermandad del Nazareno, que estos dos días ha tenido que tener abierta, ¿no? Correcto, así es. O el beso de Judas, por ejemplo, que también estuvo cuando vino aquí el señor. Yo lo veo más fácil, digamos. Lanzo aquí la pregunta. Empezar a decir aquí hermandad, por ejemplo, vamos a poner Misericordia. ¿Dónde crees que cabe? Ahora mismo, decirme un templo donde quepa. Claro, pero que... Donde sea viable, pero que esté allí. Pero un momento. Claro, es que a lo mejor, claro, no, si nos encorsetamos en dimensiones, no, sino que claro, nos encorsetamos pero en física... Que, a ver, pero es que ahí está la madre del cordero. Tú vas a decirle a las concepcionistas, te voy a agrandar la puerta, esclava, te vas a meter en el monasterio de la Victoria, cosas así. Pero es evidente que no, o sea, quiero decir, esto es bastante evidente que no. La historia está en que hay que cambiar las fórmulas, ¿no? O sea, hay que... Lo que no podemos pensar es que salir de la prioral va a ser a una capilla propia con óleos de Miguel Ángel. No, no, eso no. Os lo puedo garantizar que eso no lo vamos a ver nosotros. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Uh-huh. Pero
Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el chip a lo mejor de... Escucha, yo si salgo de la prioral, no tiene por qué ser para irme a un templo. Pero bueno, por ejemplo, concepcionista. A mí me han dicho, no sé si era verdad o no, de que eso tiene una puerta por la parte de atrás que es bastante amplia, que permitiría la opción de salida. Lo que pasa es que hay que hacer una reforma. Pero bueno, partiendo de lo que es la pregunta. A ver, cuando se lanzó esa pregunta, la idea de eso, lógicamente, es que se estudie la posibilidad ya real de una vez, si es posible o no. A ver, yo lo único que veo es que una hermandad, su base principal es evangelizar. Y no solo con la salida profesional, sino cada día. ¿Qué radio de acción tienen las hermandades que están en la basílica? Lo hemos comentado al principio, ¿verdad? Antes que tú no echabas... Bueno, pues, perdón. Ahora lo mismo. Y además lo he dicho, es que Antonio siempre habla de esto, habla de la evangelización, porque que es cierto. Es que hay que moverse, es que ya están perdiendo el radio de actividad que hay allí. Y hay que estudiar realmente qué sucede. Dos de cada hermandad y una persona que sepa, que sabe manejarse con temas de arquitectura, que sepa que aquí no se puede, aquí se puede, aquí no se puede. Pero ojo, de las manos de Palacio y de las manos del Ayuntamiento. Hombre, claro, por lo que supuesto. Dices tú, Jaime, porque hace falta esto. Exacto. A ver, yo te voy a mandar a la Milagrosa, por poner un ejemplo, pero es que allí hace falta un local, porque va a ser allí la hermandad. Claro. Totalmente. Allí hace falta un local. Yo te mando allí, por supuesto, pero con un local, y te voy a dar este local. Independientemente que tú tengas tu sede central, ¿vale? Pero que tú tengas allí. Pero que vamos a estudiarlo. Es que, wow, C, mañana tendría que estar ya llamando a todas las hermandades. Señores, vamos a estudiar esto. O a ver, o la fórmula nazareno, decir, aún estamos en la prioral, pero salimos de casas de hermandades. Pues mira, es una opción. A mí me encantaría, yo lo digo así de claro, ¿eh? A mí me encantaría que mi cofradía pudiésemos salir de la calle Los Moros. Me encantaría. Pero claro, es una obra, ahora mismo, cosa que no podemos abarcar. Es que no podemos. Lo digo abiertamente, tenemos tantos proyectos abiertos y al frente, y eso que nos queda un año de junta. Pero es que esto es un no parar. Y ojo, saliendo y recogiéndote de la casa de hermandad, que se haga estación de penitencia. Claro. Ahora vamos a hacer otro tema. Es darle el sentido a... Claro, es darle un poco el sentido. Es darle un poco de sentido, ¿no? A ese tema. Yo, por ejemplo, hay una zona que yo creo que es bastante... que creo que todos los cofrades las tenemos muy en mente, que es ese triángulo, bueno, triángulo, más bien, bueno, no es triángulo, una línea recta entre la calle, entre la parroquia de La Palma y la Milagrosa. ¿Sabes? Que han tocado a esas puertas miles de agrupaciones y chavales y, bueno, nunca han tenido suerte. A lo mejor alguna hermandad, dale, o alguna... Dale ahí, que te voy a dar una... Dale ahí. Mira, no, está bien. Ahí está. De aquí, antes de que termine el verano, vamos a tener noticias en la Milagrosa. Bueno, pues ahí tenemos ese golpe de aro que eso lleva diciendo hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pero, pues nada. No, pero que te lo digo que fíjate, vamos. Que las fuentes son fidedignas, ¿no? Totalmente. Ya, totalmente pues confirmado. A ver si... Habrá que hacer un especial, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Pues estaríamos de enhorabuena que por fin algo allí se moviera. Claro, yo creo que también es importante. De todas maneras, esa encuesta, bueno, estamos hablando de cofrades y de opiniones del mundo que nos rodea, pero ¿tú crees que el portuense de a pie ve factible de que una hermandad, por ejemplo, en Nazareno, salga de su casa de hermandad? Ahora lo vamos a ver. Ah, que deja aparte. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. El portuense es muy cómodo. Me he adelantado. El portuense es muy cómodo de que le gusta ver las hermandades en la Plaza España. Claro. Es muy cómodo, eso sí es verdad. Pero yo también voy a tener romper un lanza a favor del portuense, sobre todo este año. El Viernes de Dolores hemos visto como allí con la Virgen de los Dolores, allí eso ha estado... petado, no, lo siguiente. O sea, yo vi tanto la salida como la recogida y eso fue impresionante, la de gente que se había tirado a la calle. ¿Dónde? Ya, En la apostolada. Sí, pero la apostolada desde hace muchos años ya, ¿eh? En la sí, pero que por eso y de recogida, que hemos estamos hablando del tema de que la gente se ha acomodado a una zona tan céntrica, pues eso está un poco más apartado, está al lado, pero no es la Plaza Iglesia. Y eso estuvo lleno, el prendimiento... Y mucha gente despistada, ¿eh? Perdón que te haya interrumpido, porque había mucha gente en Plaza España que yo pasaba, claro, como voy con el chaleco de Onda Pasión, pregúntale al chiquillo de Onda Pasión, no sé qué. Mira, la Dolores cuando viene, digo, señora, Dolores está allí, a la de Frontela, ¿qué me dice? ¿No viene para acá? No. Hay mucha gente despistada, pero sí que es verdad que coincido contigo, ay, me quedé bien de Dolores, para mí, tanto la salida de prendimiento como... Yo me quedé sorprendido, vamos. Y mira que yo no me muevo de aquí el Viernes de Dolores, que yo me suelo quedar por aquí, pero... No sé, lo he notado más cofrades que otros años. Mucha más gente en la calle. Y más aplausos, ¿eh? Yo he notado más aplausos, ¿eh? No, ¿cómo? Y además, a ver, yo por ejemplo, hablo de mi hermandad, yo no me esperaba que viniésemos con tanta gente de vuelta lloviéndonos, por ejemplo. O, a ver, yo es la primera vez que me pasa, digamos, o no lo recuerdo, de salir dolor y bueno, se aplaude que salga,
pero cuando estaban los titulares, un silencio. Que eso yo no lo había vivido, por ejemplo. Silencio en la Plaza España, que sí, que después cuando se ve, en el momento que se ve el manto del dolor, ya empieza la gente a desperdigarse. Claro. Pero bueno, ya... Poco a poco. Poco a poco, exactamente. Poco a poco, ya. Poco a poco. Por lo menos se escuchó silencio de verdad en la Plaza España. Pues sí. Yo sé que nos estamos dispersando un poquito, pero sí, te lo tengo que decir. Yo hacía muchísimos años que no veía el dolor por espelete, por un tema personal que no me apetece contarlo ahora. Y este año pues digo, mira, voy ahí, ¿vale? Y dio la casualidad que estaba el Willo, que cantó una feta tanto al titular como a los dos titulares, y fue un momento espectacular, un silencio brutal, y lo que se vivió allí, ¡buah! Eso fue de pellizco gordo, gordo. Los gallos de punta, Antonio. Sí, ¿quién te diría que fue bueno, allí? Se juntó, se mezcló, se hizo ese potaje mágico que se hace sí, en algunas noches, duende, ¿no? Ese duende. Eso, qué bonito vivirlo eso, ¿eh? De verdad, que eso yo creo que todos los cofrades vamos buscando en esta semana, ¿no? Ese rincón, intentando buscar eso. Vamos a pasar a nuestro siguiente vídeo, Jota, que Jota ha venido hoy con nosotros también, ¿eh? Que ya se ha quitado el disfraz y ya... ¿Esto qué es? A ver, dice esta encuesta, si una cofradía tiene que suspender su estación de penitencia por las calles a causa de la lluvia, la vuelta al templo, ¿cómo debería realizarse? Damos dos opciones. Esto es para un programa entero, ¿eh? Correcto. Que además esta Semana Santa hemos vivido las dos opciones que hemos visto, que hemos puesto a nuestros espectadores. Ahí vemos cómo se recoge la piedad, no este año, porque vemos paraguas por ahí. O sea que la piedad se estaba recogiendo. ¿Eso cuándo fue, Alberto? El 22. ¿2022? Eso fue 2022. Que de hecho se ve el cautivo por ahí, ¿no? Sí, sí. Ya no, está el cautivo. El cautivo está allí, ya el cautivo está llegando, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues el 85% opina que la cofradía debe recogerse a paso de agua y el 15% con música. A ver, compañeros, ¿qué opinamos? Que esta encuesta, así puesta, está mal estructurada. Porque se puede volver a paso de agua y con música. Bueno, yo no creo en eso, lo cierto. Claro. ¿Tú no crees en eso? Aquí cada uno tiene su opinión. Aquí cada uno tiene su opinión. Tú puedes andar largo y con un paso firme con música, ¿eh? Sí, a ver, ahí llega la confusión. De hecho, había mucha gente que pusieron el icono ese del muñeco así, como diciendo, no entiendo muy bien la pregunta, claro. Pero si tú, ahí lo que nosotros nos referíamos es que si se dice que vamos a volver a paso de agua. Ahora, que los de atrás quieren soplar, lo que quieran soplar, me parece muy bien. Pero tú a paso de agua. Exacto, claro, exacto. Claro, claro. Por el camino más corto y sin recargar. Efectivamente. Menos roneo, menos cinturita y vámonos con el paso largo. Correcto. ¿No? Esa es la historia. Ahí sí estoy de acuerdo. Es decir, una vez que tú suspendes la estación de penitencia, tienes que volverte por el camino más corto y a paso de agua. Es decir, te tiene que volver. Y si quieren soplar de los de atrás, pues que soplen. Se puede ir andando a compás, largo, firme, vamos, nuestro ejemplo es el señor de la borriquita, por ejemplo, que tuvimos las dos vertientes, es decir, tuvimos la vertiente de el señor de la borriquita volvió con marcha y la Virgen de la Entrega vino todo el rato a paso de tambor, es decir, están las dos vertientes. ¿Pero por qué vino a paso de tambor? Claro, que todo hay que decirlo. Porque vamos a preguntarle también y escuchar la opinión de los músicos. Claro. Exactamente, la banda decidió no tocar. Literalmente, o sea, la banda decide unilateralmente no tocar. Está puesto un contrato de que en el momento de que llueve o pasa algo de esta índole, ellos deciden si tocan marcha o no tocan marcha. O sea, ellos tienen la libertad de decisión. Tienen la libertad. Pero es un contrato que ha firmado con la hermandad. Exactamente. Bueno, pues entonces estaba recogido un contrato con la posibilidad de que pudiese. Porque no es lo mismo, es decir, no es lo mismo los instrumentos que tiene San Juan de metal que son los de madera, que los tiene que tirar directamente. Ahí es donde voy. Exactamente. Claro, es que no es lo mismo, no es lo mismo que una cosa. Que se creó un buen debate en Facebook con este tema, ¿eh? Se creó un buen debate. Claro, es que yo creo que habría que preguntarle a uno de nuestros colaboradores que tenemos aquí, que es músico. Yo traería a Jota y aquí. Y a Jota, porque Jota dice, si le pasa algo a los instrumentos de la banda de música, ¿la hermandad se haría cargo de esos instrumentos? Uy, yo no tengo ni idea. Yo supongo que mi hermandad, si un clarinete, ¿cuánto puede valer la reparación de un clarinete de roja, Jota? Pues si sale más rentable, ¿cuánto vale un clarinete nuevo? Búscalo en Amazon. Bueno, yo qué sé, vamos a ponerle 300 euros y son 10 clarinetes,
mi hermandad no está, o sea, que si se va con esa... A ver, se creó un debate en el Facebook hasta que salió Javier Alonso, el director de Maestro Dueña, y dijo, mira, seguramente no han tocado por esto, claro. Y desde ahí se acabó el debate. Hombre, claro, porque ya cuando tú le das la voz a alguien que, oye, que dice, oye, tiene... Pues nada, no, lógicamente la hermandad, la banda pone, dice tú, ¿qué riesgo tengo si yo sigo? ¿Me puede estropear esto? ¿Me queda toda una semana por delante? Claro. Pues lógico, a mí... Más siendo el Domingo de Ramos, sí, efectivamente, más siendo el Domingo de Ramos. A este apunte del Domingo de Ramos, yo estaba allí en la recogida y sí que es verdad que se rumoreaba allí mismo que el propio director de la banda del Palio estaba diciendo allí mismo, el año que viene no venimos, porque lo que se ha hecho este año no lo entiendo. Eso lo estaba diciendo el director de la banda del Palio. Es lo que se rumoreaba allí en el ambiente. Ya volvemos a lo mismo, mentideros cofrades, ¿verdad? Mentira. Pero bueno, que eso es lo que se estaba comentando allí, y no solo una persona, ¿eh? Lo escuché por delante, por detrás y por los lados. O sea, pues que, nada, nada más que hay que llamar a San José Artesano y decir, oye, que nos digan realmente qué es lo que dije. Los mentideros, pero, que le gusta mucho. Hombre, por supuesto, por eso nosotros tenemos nuestra barra de bar. Claro, o sea, yo tengo entendido que ellos forman parte del corteo, lo mismo que el nazareno. Si el hermano, el diputado, el que sea, decide ir, pues tú obedeces igual como cualquier otro nazareno. Hay que poner todas las cosas en contexto, es decir, que si ellos quieren abandonar, pues que abandonen, es decir, pero también hay que tener retrospectiva, es decir, de las primeras hermandades que apostó por ellos fuimos nosotras, y nosotros, es decir. Bueno, claro, pero aquí también es verdad ese vínculo de sangre llega a un cierto punto. Exactamente, lo que tenemos nosotros con San Juan es muy... No existe actualmente. Claro, es muy complicado. Exactamente, es difícil, en fin... A ver, si hay algún problema, se hablará entre la Junta de Gobierno y la banda, ya está, no habrá ningún problema. Vámonos con la siguiente encuesta, Jota. Te ha saltado una, que tú lo sepas. No te asustes, Alberto. Vamos con el mejor exorno floral de Cristo. También en función a los gustos de cada uno, ¿no? Hemos recibido 259 votos, ¿vale? Y los espectadores... han de 213, hemos subido de votos. 259, estos son datos de hoy, esos son datos corregidos de hoy. Y tenemos un top 3, tenemos a la hermandad de Borriquita, precisamente que hablábamos con ellos, con ese sonno floral de dátiles, ¿verdad? Que tanto nos llamaba la atención. Enhorabuena, por el sonno floral. La verdad que vimos los dátiles que venían este año bien. Y pues decidimos meterlo en el exorno. No estaba planeado, pero viendo los dátiles. En el número 2, el señor de la humildad con rosas rojas, ¿no? Creo, parece ser que tienen esas rosas rojas. Muy bonito también el exorno, ese friso completo de rosas rojas. Y en el número 1 tenemos aprendimiento. ¿Vale? El primer año que sale a la calle y el primer año que vemos que sale ese paso a la calle. Y vemos ese sonno floral también preciosísimo, esas caídas, ¿no? La verdad que ya en esa flor no me voy a meter. Francis, ¿qué flores son las que tenemos ahí? Una idea. ¿Alguien es capaz de decirme una de las flores que lleva emprendimiento? Ni idea. Bueno, pues sí que es verdad que también le queda un friso muy completo y muy bonito. Y un conjunto también que con ese... Y la novedad del árbol, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, ese árbol, ¿no? Claro, ese árbol que además es retráctil, ¿no? Que puede bajarse para hacer una entrada mejor. La verdad es una inversión maravillosa, pero bueno, no quitemos protagonismo a esas especies, esas flores que estamos viendo ahora mismo, yo no te diría el nombre de ninguna, pero bueno. No, pero bueno, la verdad es que, ya digo, que el conjunto tanto con la túnica del señor creo que queda muy bonito. Hablábamos siempre todos los días en nuestras previas que las hermandades están apostando muchísimo por el exorno floral. O sea, veíamos verdaderas maravillas, cosas muy bonitas. Me voy a centrar en los cristos, porque luego hablaremos de los palios, y la verdad es que esto lo estamos teniendo más en cuenta de unos años a esta parte. Jaime, también veíamos que Misericordia llevaba un exorno floral, el Cristo de la Misericordia, distinto este año, ¿no? Nosotros siempre hemos intentado hacer lo más clásico posible. No salíamos del clavel rojo. Un año salimos un poquito y metimos clavel rojo con lirios morados. Pero, perdón, el lirio morado entero también hace de la Misericordia, ¿no? Y te voy a decir... Y también, vale, perdona. No, y también hemos sacado el lirio morado entero. Y un año... Sí, un año intermedio, que me acuerdo también que se puso para la Extraordinaria de 2016, con lirios morados también ha salido. Pero sí que es verdad que este año, bueno, el grupo de mayordomía de la hermandad
hablamos con los cabecillas, les dijimos, vamos a hacer algo distinto. Yo sé que el Cristo de la Misericordia es un Cristo que siempre ha ido muy clásico, que siempre ha tenido una sintonía en la que siempre ha ido intentando igualar todos los años lo mismo. Pero bueno, vamos a intentar salirnos un poco, vamos a intentar. Y bueno, y la verdad que este año agradecer tanto al florista de la hermandad, que es Paco Mateo, como a las personas que han estado poniendo flores durante todo el Martes Santo, porque sí es verdad que tenemos, él ha sido, por así decirlo, el florista de la cofradía, pero él como tal, encima del paso, ha puesto pocas, porque nosotros tenemos 4 o 5 personas encargadas, que son hermanos de la hermandad, y no me creía lo bien que había quedado, la verdad, sobre todo por ser el primero. La verdad que sí. A mí la verdad que me ha gustado muchísimo. Vamos, yo os doy la enhorabuena porque, bueno, creo que habéis, como tú bien dices, habéis cambiado de estilo y demás y os habéis arriesgado, pero para mí ha sido un total acierto. También teníamos otra cosa muy curiosa que sucedía en Redención, ¿verdad, Antonio? La agrupación parroquial tenía una cosa muy, muy curiosa para el Señor, ¿no? Correcto. Las ambas nuevas que estuvo realizada por Alfonso y por Paco, se optó por utilizar musgo y la verdad que le dio un aspecto chulísimo, ¿vale? Le dio un empaque a lo que son las ambas. Y luego decorado con, creo que fueron 6 rosas o 5 rosas a los pies del Señor, que la verdad que... Ahí quedó, lo estamos viendo, Antonio. Quedó sí, muy, sí. muy, muy... Luego este vídeo me lo tiene que poner, Alberto. Sí, Que la verdad que quedó precioso y iba muy discreto, pero iba sencillo, pero iba espectacular, la verdad. Pues sí, mi enhorabuena a toda la mayordomía. No vamos a hablar de más titulares nuestros porque si no va a decir la gente que nosotros no somos cofrades, sino somos de 4 hermandades. Y además el verde, el musgo verde, a juego con esa túnica tan bonita verde, ¿verdad? Esa... Sí, totalmente. Vamos, y un barrio volcado con su agrupación. Correcto. Volvemos a lo mismo, otra vez el puerto está demostrando que al final pues sí que es cofrade, ¿no? Vamos a tener que cambiar ya de vídeo porque aquí Antonio se me está emocionando. Vámonos con otra encuesta, vamos. Ahora que estamos hablando de encuestas, Figue, sí, ¿qué hacemos? Un momentito, pararme, por favor. ¿Metemos la encuesta y le preguntamos a los televidentes o lo hacemos más tarde? Un poquito más tarde, Vamos a hacerlo un poquito más tarde. Perfecto. Dale, Jota. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones supondría una mejoría sustancial para la Semana Santa y le propondríamos al Consejo de Hermandades o al Ayuntamiento? Y hay 4 opciones, ¿vale? Diríamos, soterrar los cables, la ampliación de palcos y sillas de la carrera oficial, arreglar el cancel de la puerta de las campanas o hacer una exposición de estrenos. Bueno, pues nuestros espectadores han votado lo siguiente. El tema de soterrar los cables y poner fundas en las señales de tráfico lo han votado 15 personas, ampliar los palcos y sillas 40, el cancel de la puerta de las campanas 141 personas y la exposición 9 personas. Ya digo que estos son datos que teníamos el día que hicimos la estadística. Este año, pues, o sea, hoy han ampliado esos datos. Con lo cual, todo el mundo apuesta por una cosa que no mucha gente cae, no mucha gente entiende, ¿no? Y aquí estamos para explicarlo. Y me voy al mayordomo de la Basílica otra vez, a Jaime. Jaime, ¿qué pasa con ese cancel? Hombre, ese cancel, la verdad que está, pobre mío, que yo creo que le hace falta una remodelación completamente. Sí, que verdad que eso yo creo que sería primordial para las cofradías, sobre todo allí de la Basílica. Pero bueno, yo creo que todo el mundo volvemos a lo mismo. Es raro, pero el puerto se ha puesto de acuerdo en algo. Totalmente, totalmente. Ahí al unísono todo el mundo dice, oye, hay que arreglar el cancel de las puertas de las campanas. Es que la verdad que el cancel está, a la vista está, que creo que ya a día de hoy casi ninguna entra por ahí, ¿no? Claro. Nada más que el dolor podría entrar, o no sé si afligido para hacer el traslado lo ha metido, pero vamos, a lo justo. Claro. Bueno. Quizás a ti eso no te compete mucho, ¿no, Francis? El tema del cáncer de allí, pero también bueno, tiene... Bueno, los que estamos aquí, bueno, nada más que a Borriquita, ¿no? Yo dudo que sí, a ver... Ojalá, pero yo, aunque se haga el cancel y demás, mucho tienen que quitar porque nuestro paso de misterio que para eso, por allá. Es abatir. Claro, abatir, eso es lo que es la pregunta que yo le quería hacer a Jaime. Jaime, si se arregla el cancel y se abate, se puede abrir y demás, por ejemplo, el pero paso aunque de... Pero aunque sea hombre, abatible, yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Sí, cabe. ¿Sí cabe? Contestada, Francis, que lo dejamos ahí. No, yo pienso que todas las opciones que se han dicho, excepto de la exposición, yo creo que todas son que deberían hacerse para el año que viene, vamos. Claro. Es decir, es que
lo que pasa con cables y señales para nosotros fotógrafos, eso es... Vamos, claro. Te estropean todas las fotografías, vamos. Claro, entiendo que también efectivamente soterrar los cables, yo no sé si sabéis lo que vale soterrar un cable, pero vale un auténtico dinero. O sea, bueno, no es si algo... a nosotros no soterraran los cables, el tricho llevaba dos metros de altura, claro, vamos, y claro, sería imponente. Efectivamente. Claro. Pero vamos, lo de soterrar los cables, yo es que no lo veo como un problema cofrades, sino un problema de ciudad. Pero que eso está aprobado por ley, ¿eh? Eso... Y yo te sí, digo que conozco una calle del puerto que se arregló, se pusieron las canalizaciones y los cables siguen aéreos. Ahí está. Bueno, y hay cables aéreos que son relativamente flexibles, lo que con una pértiga, la famosa pértiga de la misericordia. El Señor la tenga en su gloria. El Señor la tenga en su gloria. Bueno, son cosas que pasan. Pero ¿sabes qué pasa? Que ese cable concretamente es rígido. Entonces, claro, a la hora de hacer un poquito de fuerza, pues lo que le pasó a la vértiga, que no pudo aguantar. Claro, o sea, cable, que, claro, claro. Sí, sí. Que me parece un acierto, lógicamente lo que han contestado todos. Aquí, aunque estemos con un tema cordial, con un tono cordial, estamos preparando la agenda al presidente del Consejo y al Consejo. Evidentemente, claro. Lo de crear la comisión, lo de proponer esto de que se arregle, pero sí que es algo prioritario, ¿no? Esto, porque, por ejemplo, sin duda, cuando venga Amargura, cuando venga la Hermandad de la Amargura, pues lógicamente entraría por ahí, le daría un sentido a lo que es su estación de penitencia, no esa entrada falsa que hace, bueno, falsa... Porque es entrar por la misma puerta y salir por la misma puerta, que te quedas sin mirando. Hace borriquita, ¿no? Sí, hace borriquita, claro, claro, claro. O sea, que le daría un poquito más de... En el caso, por ejemplo, de Nazareno, y esto hablo yo en primera persona, la hermandad, si tuviese la opción de entrar por campanas y salir por sol, evidentemente haría estación de penitencia saliendo de la casa, que era lo... digamos la fórmula que íbamos a intentar el año pasado. Pero claro, tener que meter una cofradía entera para adentro para volver a sacarla supone una pérdida de tiempo extraordinaria. O sea, una hora. Decir, claro, efectivamente, cuando de la otra manera es que no se pierde tiempo, es que no directamente no conlleva absolutamente nada. Entonces yo entiendo que esa sería una mejora muy sustancial y además si estamos hablando de lo que decíamos, ¿no? Vamos a intentar salir todos de la Basílica, claro. Pues... Salimos de la Basílica, pero vamos a cuidar que el paso por el principal templo sea de la manera más decorosa, claro. Y oye, digna posible, cuando menos. Que ¿no? Si no me equivoco, y corregirme, creo que realmente esa puerta es la puerta realmente principal. Correcto, claro. Correcto. Sí. Así es. Cosa con que con más motivo, tendría como esa puerta debería estar arreglada. Ya no digo, no la puerta de la calle, sino el camino. La puerta de la calle, de hecho, se ha arreglado. Hace poco, efectivamente. O sea, lo que nos incumbe en este caso sería el cancel. Alberto, tírale. Vámonos con nuestra siguiente encuesta. Bueno, la salida de casa del Nazareno desde su casa de hermandad, 260 votos, un 60% de personas piensan que no les gusta y un 40% dice que sí les gusta. Vámonos por Jaime. Bueno, pues yo la verdad que obviamente todas las opiniones son respetables, pero esta lo siento, pero no la entiendo. O sea, estamos hablando de que la Basílica está ahora mismo colapsada, que necesitan salir el Nazareno, gracias a Dios. Y vamos, y para mí ha sido un acierto, pero vamos, total, el poder salir desde su casa de hermandad y todas, y vamos, y yo creo que todas queremos lo mismo, ¿eh? Otra cosa es que podamos, pero creo que todas queremos lo mismo. Y al puerto no le ha gustado, no sé si será por ese arraigo que tiene ese Nazareno con esa iglesia... Porque al fin y al cabo, aunque mi hermandad sea la misericordia, todo el mundo sabemos lo fuerte que es el Nazareno, lo fuerte que es la patrona y lo fuerte que es la soledad. Y esas son las tres imágenes que queramos o no queramos, reinan en la Basílica. Porque eso es así. Entonces, a lo mejor es por eso. Pero yo creo que vamos, que ojalá todas pudiésemos salir. Es que no entiendo esa encuesta. Es que no la entiendo. Entonces, como no la entiendo, no la puedo opinar. La verdad. No entiende el resultado. El resultado, claro, claro. El resultado. Es contradictorio de decir, claro. Vamos a crear una comisión para que salgamos, pero no me gusta que no salga de la Basílica. Claro, o sea, es que... Otra cosa que diría, a mí me hubiese gustado más que se hubiese recogido en su casa hermandad en vez de ponerlo para recogerse en la Basílica. Es decir, a lo mejor incluso, no sé si es por tema de comodidad o logística, es decir, no sé si es más cómodo trasladar los pasos o trasladar los titulares, no sé qué es más cómodo para la hermandad, no sé. Bueno, en este caso es para lo que tenía permiso la hermandad, ¿vale? Ajá. Que la diócesis le dio una pauta muy clara de lo que tenía que hacer, y no hay más nada que hablar. Pero yo te pregunto, Figue, ¿la delegación os puso mucho impedimento? Todo lo contrario. ¿O todo lo contrario? Todo lo contrario. La delegación lo único que hizo fue ir a ver las instalaciones, ir a ver nuestra casa de hermandad. Cuando
la delegada, doña Elena, entró allí y la verdad es que nos felicitó por lo que estábamos haciendo allí, por cómo se estaban haciendo las cosas, y ella dijo que no iba a poner, o sea, que no creía que iba a tener ningún tipo de problema. Efectivamente, los vicarios con el obispado y el párroco también. Y el párroco, todas las facilidades del mundo. Como bien dijo en los laudes de la mañana, el párroco dijo que a él no le gustaba que nosotros saliésemos de allí, de la casa, que él prefería que saliésemos de la iglesia. Pero claro, es porque yo no quiero tener a ningún hijo lejos, decía él. ¿Sabes? Pero si lo que sea mejor para la hermandad es lo que voy a querer yo siempre. ¿Sabes? Y dice, y si vosotros pensáis que esto es lo que es mejor para la hermandad, yo voy a apoyar en todo momento. Y así lo hizo. La verdad es que así lo hizo. No tenemos ningún tipo de queja con respecto a él, absolutamente a nadie. Hicimos una propuesta que yo creo que era beneficiosa para la parroquia, para la Semana Santa del Puerto y para la propia hermandad. Uh-huh. Y bueno, pues por desgracia no pudimos vivirla al completo, vivimos solamente una parte y veremos a ver si se queda en algo histórico o si... La verdad que es lo que yo te decía antes, que es una pena que, bueno, que al final pues os quedasteis en casa, pero bueno, primero porque todo el mundo queremos hacer esta acción de penitencia, pero también para ver la opinión de del pueblo, ¿no? La experiencia de... No se pulsó al completo. Es que al final no se puede hacer valoración de algo que no ha sucedido. Claro. O sea, yo eso, como estaba a la calle, imaginarte ese nazareno saliendo de rodillas. De salida de rodillas, ¿no? En efecto. Sí. Correcto. Pues entonces eso era de pellizco gordo. Había sorpresitas en la salida también, había distintas cosas, o sea que había muchas cosas que, claro. Yo coincido con los compañeros, me he dado en el clavo, ¿no? De que no se entiende el resultado, teniendo en cuenta que partimos de los datos de la encuesta anterior, que la gente opina mayoritariamente de que deben salir de la basílica, por lo menos crear esa comisión, ¿no? Yo la verdad que no. Cuando veía los resultados, cada dos horas miraba, digo, pues no. Entiendo, la verdad, si estamos buscando una cosa y ahora es todo lo contrario. Pero me surgen dos preguntas, que a mí no me quedó claro con el programa. Uh-huh. Esto, lógicamente, se dice, vamos, de hecho lo pone así, ¿no? Que es experimentum, ¿no? Ad experimentum. Pero un año. Un año, única y exclusivamente. O sea, no se ha podido realizar, ¿qué digamos? Y no se ha podido realizar. O sea, lo que no sé si esto tendría una dispensa para un año más, y no sé si ni siquiera, y hablo de verdad desde el desconocimiento, si la hermandad se lo plantea o no se lo plantea, hacerlo para el año que viene, no... No sé nada más. Entiendo que si se lo plantease, pues tendría que volver a hacer todos los trámites que ha hecho para este año 2024. Y nada más. No. También comenta, perdóname Jaime, de que la gente respondió, porque lo que es la salida estaba repleta de gente, y lo que es salida calle Bolo Jesús Nazareno, aquello era un río de personas. La calle del Señor, o sea que también se iba a hacer por primer año la primera calle, la calle del Señor. También quizá le pongo algo de, por ponerle algún paño caliente a esta decisión, lo que estaba diciendo Jaime. Estamos hablando de una de las primeras devociones del puerto. A lo mejor si hubiese sido otra hermandad la que hubiese dado el paso de, oye, mira, pues a lo mejor no hubiese tenido, ¿sabes? Esta misma... Pero por eso la importancia, fíjate. Claro. Es posible, aunque sea experimentum o como se llama o como se diga, pero que es posible. Claro. Es posible, es cuestión de moverse, de estudiar cosas y de intentar hacer cosas diferentes. Yo creo que el portuense en sí, no el que está muy integrado en las hermandades, el que es muy cofrade y demás, el portuense en sí, primero, no ve que una hermandad no salga de un templo, de una iglesia, y segundo, es más, y tampoco ve que se traslade, que salga alguien de, por ejemplo, de la basílica y una hermandad y se vaya a San Francisco. Pero ni eso, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente del puerto que no lo ve. Sí, yo lo entiendo perfectamente lo que dice Francis, porque es verdad. Lo que sí que es verdad que toda esa gente no la engloba el mundo cofrade portuense, sino que lo engloba, digamos, el portuense de a pie, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es verdad que también es un poquito falta de, no formación ni mucho menos, sino falta de miras, ¿no? De, oye, pues es que no he visto otra Semana Santa, no he visto otra situación, otras circunstancias. Por eso nosotros decíamos, no, es que te tienes que ir a otro templo, pero tienes que medirla. No, es que hay que comerse la cabeza para ver realmente cómo te puedes ir de otro templo, y hay que abrir muchísimo la mente.
¿sabes? Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor en otra época, en otros años, pues un cortejo se formó en la calle en el puerto. Yo no recuerdo, digamos, una calle cortada para formar un cortejo. Recuerdo, por ejemplo, Humildad, que eso lo hacía en el patio del cortijo y cosas de estas, pero no recuerdo eso. A mí la verdad es que yo me quedo con instantáneas preciosas de ese día. Pero bueno. Sí, antes de pasar al tema, sí. Quería hacer un apunte para la Hermandad del Nazareno, que le quiero dar mi enhorabuena, porque en el traslado de vuelta se hizo todo con una seriedad, un saber estar y sobre todo con un ambiente cofrade que fue impresionante. Y ya no solo eso, es que el puerto respondió. Volvemos a lo mismo, serán las imágenes, que por supuesto son una de las mayores devociones que tiene el puerto. Yo me quedé alucinado cuando pasó ese Cristo por delante de su propio azulejo, la cantidad de gente que llevaba detrás. Eso fue impresionante. O sea, que es que la gente, sea de una iglesia, sea de una casa hermandad o sea de una carpa, es que van con el nazareno. Es que van con el nazareno. Entonces, quería darle la enhorabuena a la hermandad porque además es que hasta la disposición del cortejo fue todo, vamos, sublime. Ya digo que es una junta que es arriesgada, no es una junta al uso, no es una junta que se asienta ante estos retos y, oye, pues mira, ha aprobado esto y ya ellos decidirán en... Bueno, claro que yo aquí soy juez y parte, pero ya ellos decidirán qué es lo que van a hacer. Vamos a seguir con la siguiente encuesta. Vamos, Jota. Aquí tenemos el mejor exorno floral de palio, ¿vale? Eso le preguntábamos a nuestros espectadores. Y aquí coincidimos también todos los cofrades, ¿no? Sí, yo creo que sí. De aquí forma, también, mira, son 257 votos. 256, perdón. Y mientras que vemos el todo, también comentaba que cuando pusimos las encuestas en el grupo de WhatsApp, pues nos llegó algún mensajito de que pusiéramos los nombres bien, ¿vale? Sí. Entendemos que, a ver, se hacía de forma coloquial, que yo creía que todo lo entendía, pero bueno, se corrigió y se intentó poner de la mejor manera posible. Y también comentaba que estamos hablando de esto, que solamente es anecdótico, que no tengamos piel fina, ¿vale? Ya está, disfrutemos de las opiniones, que cada uno tiene la suya y nadie tiene la verdad verdadera, ¿vale? Que luego vienen las pieles finas y hay que ver lo que ha dicho este y lo que ha dicho el otro, y eso cómo es posible, si lo mío era yo me pegué 10 horas poniendo flores y el otro 3 horas, vamos a quedarnos tranquilos, que solamente son opiniones, es una votación sin intención ninguna de maldad, ¿vale? Pues mientras Antonio Montero hacía el speech de la ley de protección de datos, bueno, hemos visto a María Santísima Gracia y Esperanza con una de esas hojas liofilizadas, ¿no? Con pan de oro, preciosas. Lo hemos visto las flores de talco de Juan Franco para consolación y lágrimas. Y nos quedamos con amargura, ¿no? Con esta maravilla de exorno floral. Es un espectáculo. Esas ramitas de canela entre el exorno, la verdad es que impresionante. Pero aún así, volvemos a lo mismo. Las hermandades apuestan y muy fuerte por el exorno floral y por hacer las cosas bien. Ya por, como decía antes Jaime, sí que es verdad que todavía hay ese grupo de hermanos que de toda la vida colocan las flores en las andas de los titulares, pero ya se contrata, o no es que se contrate, se cuenta con un experto florista para que dé su opinión y dé un poco esto. Creo que es fundamental y que bueno, que para engrandecer lo nuestro tenemos que ir pensar a lo grande, ¿no? Lo decía Javier Alonso. Sin duda. Yo creo que esto es un avance más de nuestras hermandades de los últimos años, como tú estabas comentando. Uh-huh. Y me alegro que aquí haya salido la amargura, porque lógicamente ya va por gusto, ¿no? De que si a esta Virgen le pega esto, le pega lo otro, pero el montaje año tras año de la amargura es que es un espectáculo lo que hace este hombre con las flores y el montaje que le hace. Y luego esa vela rizada en el varal, a mí me parece un espectáculo también. Mucha gente me decía, pues a mí eso no me gusta. Y yo, pues a mí me encanta. Y a mí como fotógrafo ese detalle pues me fascina. ¿Cuestión de gusto? Claro, sí, lógico. Estas son nuestras encuestas, nuestras holy encuestas. Sí. Más subjetivas, ¿no? Digámoslo así. Jota, ¿tenemos otra por ahí? Esa carrera oficial que le gusta mucho a Montero, que la hemos dejado para el final. Hombre, mira cómo está la carrera oficial, Montero. Impecable. Dice, valora las mejoras en adecentamiento de la carrera oficial y Plaza de España. Algo que Montero lleva aquí luchando desde lo más grande. En la gran mayoría de personas, 155 votos, le da un 5, un 6. Hay un aprobado. Un aprobado para nuestro concejal y su maravillosa asistente. Hay que decirlo. Hombre, bueno. Yo referente a esto, que soy de los que más ha hablado, bueno, me ha hablado todo, ¿no? Pero
Mi pena es que este año no se haya podido lucir y disfrutar. Me parece que, lógicamente, respecto a lo que teníamos el año, bueno, años anteriores, me parece una mejora muy importante. Luego, la ejecución de esos trabajos es de una empresa que a mí me toca cerca, que es Ginola Salines, que sí. Es un trabajazo bastante interesante con lo que es todo el tema de la carrera oficial, así que desde aquí enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Y luego, teniendo en cuenta de dónde venimos y cómo estaba la carrera oficial, pues a mí me parece un acierto. Ahora, siempre y cuando esto vaya acompañado de más mejoras, ¿vale? Pero da ese paso de donde estábamos hasta donde se ha puesto la carrera oficial, que poco se ha podido disfrutar, pues a mí, yo de 5 y 6 no, pero un poquito más, sí. Yo te voy a puntualizar en dos cosas. La primera es que creo entender, me pareció entender en alguna publicación de fiestas que esto era una primera fase, que para el siguiente año iba una segunda fase. Y la segunda puntualización es que entiendo que Ginola Salines debería de contactar con nosotros para ser de patrocinadores, ¿no? Porque, digo yo. ¿Sabes? Sí, hombre, ya hablaremos con el gerente con el CEO, ¿verdad? Exacto, el CEO. Jaime, ¿qué? ¿Cómo has visto tú la carrera oficial este año? Bueno, yo la verdad que sí que es verdad que se ha hecho algún tipo de mejora con esos reposteros, ¿no? Que se han puesto con los escudos y tal, hombre. La verdad que lo que dijo aquí David Calleja, pues al final se ha cumplido. Creo que no tenemos que conformarnos con tampoco, por mi punto de vista. Pues yo soy muy exigente, yo creo que lo he demostrado varias veces, que a mí me gusta seguir avanzando, pero en todo. Entonces sí que es verdad que, bueno, ojalá poder ver algún año una carrera oficial a doble altura y que en vez de tener tan poco recorrido, pues coja entera la calle larga, más lo que ya tenemos, pero bueno, sí que es verdad que poquito, pero se ha hecho. Y bueno, ya es un avance, pero ahora no quedan, no estancados, ahora claro. Seguir avanzando. Sí, a ver. Yo es que la carrera oficial, es decir, para mí tiene la importancia que tiene, que se le ha decentado, sí, que yo la cambiaba de sitio también, pero bueno, ya son opiniones personales y demás, ya que el puerto tampoco tiene más vuelta de hoja en estos temas, la verdad, no tiene más vuelta de hoja. Así es, Francis. Hombre, la carrera oficial han cambiado un poco, yo creo que lo como tú dices, que a lo mejor esto será una primera fase y demás y que se irá decentando. La verdad que la fachada, los reposteros han quedado muy bien, me gustan más que antes, como los coloridos, ¿no? Que tenía y demás, que hubiera hasta a lo mejor estado más bonito en damasco, en tela y eso, sí, me imagino que a lo mejor lo hacen así también para que duren más. Lo que yo también hubiera empezado es por el inicio de la carrera oficial. Por el palquillo, porque la verdad es que ese tramo de la calle Nevería está muy dejado, muy dejado, muy dejado. Ahí pasa algo, está claro que no hay ningún tipo de, no sé si de solución o, pero evidentemente tú pasas por allí y hay algo raro que no te cuadra en la cabeza. Es verdad que ese es el tramo que de silla suelta, ¿no? que alquilan durante toda la semana, pero había tableros puestos, otros tableros no puestos, no sé, la verdad que desluce, y a lo mejor se han empezado a arreglar lo que es el tramo central, el principal, el que más se ve. Bueno, yo creo que gracias a Antonio Montero se ha empezado a arreglar, a quitar las telas, ¿no? Se han quitado las telas, porque estamos cansados de decir, esas telas, por favor, cambiarlas, y es verdad que era el elemento, por antonomasia, que estaba más deteriorado de la carrera oficial. Yo creo que es un buen comienzo. Eso es lo que creo. Yo creo que es un buen comienzo. Yo lo que veo que el tiempo que hemos tenido esta Semana Santa, que ha deslucido todo, pero todo, y luego Plaza España, a mí también me parecía que estaba bastante honorosa para lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? Que luego con el viento los carteles estaban doblados, el otro no sé qué, pero que ya eso lógicamente es incontrolable. Pero como estaba la Plaza España, a mí me parece bien. Así que tanta caña que yo he dado con la carrera oficial de esto y lo otro, pues sí que hay que dar la enhorabuena, la parte que le toca al consejo y la parte que le toca a David aquí. Así que en este asunto y en esta parte, sí, enhorabuena. Y en cuanto a la doble altura que hablaba Jaime, yo creo que lo habían de estudiar, porque creo que hay muchos portuenses que están demandando palcos, ¿eh? Y están en lista de espera. Pues adelante. Efectivamente. Ah, de hecho, Juan se me lo confesó, ¿no? Que yo creo que se sabe, ¿no? De que hay gente en espera, que hay por lo menos 30 familias en espera para conseguir un parco. Entonces, pues yo creo que si esa es la fase 2, bienvenido sea. Sí, yo creo que también que efectivamente hay demanda de palcos en la carrera oficial, demanda, ya no sé si de silla suelta, me imagino que no, pero de demanda de palcos sí que me consta que hay bastantes portuenses interesados en ello. Con lo cual, bueno, pues que también habla de la salud de la Semana Santa, de otra manera, pero también habla de esta salud. Pues ya no me queda más encuesta, ¿no? Pero hay una por ahí que hemos hecho hoy, nada más empezar el programa.
Tiene Albertito ahí. ¿Tú no lo has visto, Antonio? No. Venga, contadme, ¿qué pasó? Tenemos una encuesta que le hemos lanzado a todos nuestros espectadores. Ahora Antonio Montero la va a leer. Antonio, cuando tú quieras. Pues ya estamos en directo con nuestro último programa de la primera temporada de Somos Cofrades. ¿Queréis que hagamos una segunda temporada? ¿Digo los resultados o esperamos un poquito? Yo no lo sé. Yo creo que son las 10. Bueno, venga, venga. Un no con un 95 respuestas. Mentira, me dice. Sí, 95 no, nadie. Y uno ha dicho que me da igual. Bueno, pues me parece muy bien. Bueno, o sea, Alberto, ve poniendo un fuerte ahí... saludo a los del me da igual. Alberto, ve poniendo ahí en los créditos, continuará. Pues sí, hemos ya llegamos al final de nuestro programa, de nuestro último programa, como ya avanzábamos al principio del mismo. No quiero dejar pasar este llamador que ven ustedes aquí, ¿vale? Que es lo que hablaba nuestro CEO de Onda Pasión, Alberto Ortega, que nos ha entregado hoy la Asociación Cultural Rincón del Arte del Niño Villar. Pues estamos tremendamente agradecidos por ello, pero sobre todo queremos involucrarles a ustedes en primerísima persona, a cada uno de los espectadores que tenemos en Somos Cofrades, porque también es por y para ustedes. Por último, nuestra última encuesta de Cofrades decía que todos ustedes quieren una segunda temporada. Se nos hace muy difícil terminar esta temporada, ya se nos ha hecho muy cuesta arriba, y necesitamos la ayuda, en cierta manera, de todos los cofrades portugueses también. Igual que la Capilla de la Aurora, ¿verdad? Yo creo que estamos en la misma situación que la Capilla de la Aurora. Nos vamos a buscar un verano, bueno, primero Pentecostés, luego el verano, habrá que hablar mucho. Y bueno, el tiempo dirá y nuestros titulares dirán qué es lo que pasa en octubre. Fundamentalmente. Se acaba de cargar la feria. Y el pregón. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá te tengamos en la siguiente temporada. Ojalá haya una segunda temporada. Igualmente, yo estoy abierto al mundo cofrade, no solo a Onda Pasión, sino al mundo cofrade. Y pues nada, esperemos que podamos seguir echando estos ratitos, que al final la gente desde casa lo agradece. Uh-huh. Ignacio. Exactamente igual. Tú vas a seguir formando parte de Onda Pasión. Ya lo que veremos. Claro, exactamente. Ya lo que tenga que pasar, que pase. Antonio, cuéntame tú algo. La verdad que es complicado. ¿Qué has vivido durante todo ese 27 de octubre? ¿Te acuerdas que anunciamos el 27 de octubre? Que si era algo, una magna, que si era. Efectivamente. La verdad que se creó bastante expectación. A ver, yo creo que esto es un sueño hecho realidad, ¿no? Hacer un programa. Es más, Alberto ha disfrutado cada programa y nosotros también haciéndolo. Sí que es verdad que, lógicamente, las ocupaciones de cada uno pues lo hacen muy complicado, porque esto aquí, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que es altruista, que es un monstruo que a nosotros mismos nos está comiendo la palabra altruista. Claro. Y que lógicamente tú aquí tienes que generar como una costumbre que nos está generando en día y eso, y cada vez es complicado por temas de trabajo, asuntos personales, familia. Pero la verdad que ha sido un reto maravilloso cumplir una primera temporada, que no descartamos hacer algún especial por el tema de las glorias, que algo haremos seguramente, porque no nos podemos estar quietos. Pero sí que es necesario, por la parte de nosotros, de sentarnos, mirar algunas cosas y preparar si es posible esa segunda temporada, que yo creo que a la gente le gusta, y lo que siempre nos dicen y siempre decían todos, que es esencial que haya voz en el mundo cofrade portugués. Totalmente, eso es así. Francis. Pues nada, yo agradecerte, bueno, a ti la llamada de aquel día para que formara parte de Somos Cofrades y por supuesto a todo el equipo. La verdad que contento, tú sabes mis miedos y eso el primer día aquí, pero la verdad que contento con estar con vosotros, contento con contar las noticias cofrades y sobre todo porque hay mucha gente que la verdad que te sigue y te sigue dando ánimo. No solamente cuando te encuentras alguien por la calle, siempre te mandan algún WhatsApp, algún en las redes sociales, oye, seguidlo, la labor que estáis haciendo y no solamente en el puerto, sino gente que te ve de afuera, por ejemplo, los amigos desde Ronda, amigos en Madrid, bueno, en Puerto Rico también tenemos a alguien que nos sigue, ¿no? Y la verdad que, bueno, internacional. Sí, sí, y la verdad que dices tú, bueno, pues algo bueno estaremos haciendo, ¿no? Totalmente, algo bueno estaremos haciendo, yo creo que es así. Ahora le voy a pedir a Jota que ponga el plano total de Somos Cofrades. Le voy a pedir a él, a Alberto, a Rocío y a ella también que os pongáis detrás nuestras, por favor, veniros. ¿Tú me has leído a mí el pensamiento? No lo sé.
poneros porque este es realmente el equipo de Somos Cofrades. Todavía nos queda, hay más gente por fuera, nos acordamos de todo ello. Poneros todos por aquí, ¿vale? Albertito, vente aquí, vente aquí, no te vayas tan lejos, ¿vale? Vente, tú también, vente, estamos todos. Que es que parece que estamos solamente nosotros aquí. Es que para nosotros es importantísimo que ellos estén, porque tiempo que estamos aquí, tiempo que no estamos con ellos, ¿vale? Ahora da la casualidad que estaban aquí, justamente, con sus parejas, perfecto. Pero es que eso lo tenéis que valorar, y es que hay algunos que parece que es que no les entra en la cabeza. Así que nada, vamos a pedirle a Alberto que arríe el paso, que le dé el llamador y que ahí quede. pues señores, ahí quedó, ¿eh? Venga, vámonos. Se posa. Que alguien corte esto que en directo. Nada, nos veremos pronto, ¿no? Para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. O la saeta canta, y has quitado de los gitanos. Sangre en las manos, siempre por desenclavar. O la saeta canta, y al grito de los gitanos. Thank you.
vida y en la fe de mi madre.